Profeta Elías, un mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. Vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo se envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Ah, sate que ha descendido, nuestro pariente vengador, con su espada desenvainada, y al enemigo degolló, liberó a su novia amada, siete cadenas él rompió, y al sentarla en su trono, de nuevo él le dio, son siete sellos. La trompeta ya sonó, los misterios ya no hay, porque el tiempo ya no es más. Siete sellos revelados, la trompeta, aleluya, ya no hay, porque el tiempo ya no es más. Oh, ven, gózate que ha descendido. Gózate que ha descendido, nuestro pariente rey descendió con un librito, descendió con un librito abierto, siete misterios reveló, esos misterios son los nombres que con amor él nos habló, trayéndonos por, llevándonos hasta adopción, llevándonos hasta adopción, son siete sellos. Revelado, la trompeta ya sonó, los misterios ya no hay, porque el tiempo ya no está. Siete sellos revelado, la trompeta ya sonó, los misterios ya no hay. Por, oh, despierta hermano, que ya es hora.
es hora que ya tomemos posición, porque fuera de esta promesa solo habrá gran tribulación. Hermanos, refiela la cita, que en este culto Él nos visita, hablando por su mismo, llevándonos perfección. Son siete estrellas revelando la trompeta, ya sonó los misterios, ya no hay, porque el tiempo ya no es más. Siete sellos revelando la trompeta, ya sonó los misterios, ya no hay, porque el tiempo ya no es más. Aleluya. Descendió con un grito abierto nuestro pariente redentor. Ven, gózate que ha descendido nuestro pariente redentor. Nuestro pariente redentor descendió, descendió con un librito abierto, siete misterios reveló. Esos misterios son los nombres que con amor Él nos habló, trayéndonos por cuatro etapas, llevándonos hasta los dioses. Son siete sellos revelando la trompeta, ya sonó los misterios, ya no hay, porque el tiempo ya no es más. Siete sellos revelando la trompeta, ya sonó los misterios. Aleluya, habla hermano, despierta hermano. Hablando por su ministerio, yeah.
Cantad a Jehová, cántico nuevo. Cantad a Jehová, toda la tierra. Cantad a Jehová y bendecid su nombre. Anunciad de día en día su salvación. En los días de Esther hubo un plan genocida contra el pueblo. Aleluya. En los días de Esther hubo un plan genocida contra el pueblo de Israel. Pero Dios vino a escena y abrió el acceso a un decreto real. Israel podía ser un gran ejército y luchar por la vida. Cantad a Jehová, cántico nuevo. Cantad a Jehová, toda la tierra. Cantad a Jehová y bendecid su nombre. Anuncia de día en día su salvación. Proclama entre las naciones su gloria, en todos los pueblos su maravilla, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. El cuarto sello ha exhibido el plan de muerte contra la novia gentil. Gloria al Señor. El cuarto sello ha exhibido el plan de muerte contra la novia gentil. Pero Dios ha venido a escena y el Cordero ha abierto el acceso. El Cordero ha abierto el acceso. Al misterio se cumple. Ahora podemos oír. Toma el librito abierto y cómelo. Cantad a Jehová, cántico nuevo. Cantad a Jehová, toda la tierra. Cantad a Jehová y bendecid su nombre. Anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos su maravilla. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. En los días de Esther hubo un plan genocida contra el pueblo de Israel. En los días de Esther hubo un plan genocida contra el pueblo de Israel. Pero Dios vino a escena y abrió el acceso. Y luchar por la vida. Cantad a Jehová, cántico nuevo. Cantad a Jehová, toda la tierra. Cantad a Jehová y bendecid su nombre. Anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. El cuarto sello ha exhibido el plan de muerte contra la novia gentil. El cuarto sello ha exhibido el plan de muerte contra la novia gentil. Pero Dios ha venido a la escena. Gloria al Señor. Y el Cordero ha abierto el acceso. Al misterio se cumple. Ahora podemos oír. Toma el librito abierto y cómelo. Cantad a Jehová, cántico nuevo. Cantad a Jehová, toda la tierra. Gloria al Señor. Cantad a Jehová y bendecid su nombre. Anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre
naciones su gloria, de todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Cantad a Jehová, cantad a Jehová, cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová y bendecid su nombre. Anuncia de día en día su salvación, proclama entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema, digno de suprema alabanza. Cantad a Jehová, cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová y bendecid su nombre, anuncia de día en día su salvación, proclama de entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová, digno de suprema alabanza, y digno de suprema alabanza, y digno de suprema alabanza. Amén. Hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo y vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial para que nos guíe en esta tarde la lectura que nos corresponde. Muchas gracias, Padre Celestial, una vez más, Señor, por esta oportunidad que tú nos permites acercarnos humildemente ante tu presencia, Señor. Muchas gracias por ese privilegio. Tenemos un mensaje glorioso en este último tiempo, Señor. Tú en el tiempo y la sazón, tú enviaste tu mensaje, Señor. Así fue con Moisés, con Noé, con todos los profetas, Señor. Y en este último tiempo enviaste un profeta mensajero gentil a revelar los misterios que estaban escondidos, como dice Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a sus siervos, los profetas. Oh Padre amado, todo ha sido revelado, Señor. Por eso es la razón que nos acudimos ante ti para continuar con este glorioso compañerismo que tú nos has permitido, Señor, donde estamos instruyéndonos como soldados de la patria celestial para llegar a la tierra prometida, que es el rapto, Padre amado. En cumplimiento, Señor, de Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Padre. Oh Señor Dios Todopoderoso, en esta tarde permite entrar rápidamente en la cena, Señor, y guíanos con tu Santo Espíritu, Padre amado, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén
Amén, mis amados hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado El Séptimo Sello, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 24 de marzo del año 1963. Continuando con la lectura en los párrafos 52, dice, note, nuestros hermanos adventistas dicen, el sello de Dios es el guardar el día sábado. Ustedes saben que así enseñan. Pero yo quiero que me muestren la primera escritura para respaldar eso, para mostrar que guardando el día sábado es el sello de Dios. ¿Ven? Es que alguien tuvo esa idea. Pero si ustedes lee a Efesios 4:30, allí dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sí, Señor. Cuando la obra de mediación ha cesado y Cristo viene para redimir lo suyo, uno es sellado, y no únicamente hasta el próximo avivamiento. Cuando usted ha sido sellado por el Espíritu Santo, esa es una obra concluida, que Dios lo ha recibido de allí, no hay salida. Usted dirá, pues lo tuve, y luego me aparté. No, usted no tuvo nada. Dios dice que esto continúa hasta el día de la redención. Ahora, sí, Señor. Pónganse, pues, discutir con Él, porque Él dijo que es hasta el día de la redención. Párrafo 53. Noten, así como tú hubo, así como ellos eran un remanente según la elección, estos judíos ahora son remanentes según la elección. En los días del primer ministerio de Elías a los judíos, 7,000 creyentes fueron guardados por la mano de Dios. Ahora, en este tiempo de remanente, llegando a su tiempo, habrá 144,000 según la elección. Que el mensaje en ese tiempo que creerán el mensaje serán 144,000. Ahora, usted discutirá diciendo, espere un momento, hermano, yo no estoy muy de acuerdo con eso de la elección. Yo nunca lo he leído así. Muy bien, veamos si es así o no. Abramos en San Mateo y busquemos allí para ver si no podemos hallar algo respecto a esto en alguna parte. Yo creo que tengo razón, no lo tengo apuntado, pero acabo de venir a mi mente. Veamos aquí al final, el versículo 30, donde estábamos leyendo anoche, el final del sexto sello en el versículo 30. Párrafo 54. Ahora leamos allí y veremos hasta dónde llegamos, el versículo 31. Ven, verán al Hijo del Hombre viniendo en gloria. Ahora el versículo 31. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Párrafo 55. Los elegidos saldrán, que es el tiempo de la tribulación. Dios llamará a sus escogidos, que son los judíos durante ese tiempo, los elegidos. La Biblia habla de esto. Pablo habla acerca de ello según la elección. Habrá 144,000 según la elección que creerán el mensaje de entre literalmente millones que habrá en ese tiempo. Hubo millones en Palestina en el tiempo de la profecía de Elías y hubo 7,000 salvos de entre esos millones. Ahora, según la elección, cuando millones de judíos están congregándose en su patria y ya es una nación, allí habrá millones, pero solamente 144,000 escogidos serán sacados. Ellos oirán el mensaje. Gloria a Dios. Párrafo 56. Es igual en la iglesia gentil. Hay una novia y ella es escogida y será llamada según la elección.
Noten que todo este tipifica a la iglesia perfectamente. Los creyentes elegidos, los demás no creen, se pueden conocer. Díganle usted a un hombre una verdad y deje que eso sea aprobado por la palabra y esté vindicado, y él dirá, yo no lo creo. Uno simplemente no diga más nada. Así dijo Jesús. Dijo, es como echar las perlas ante los puercos. Ven, dijo, déjenlos quietos. Ellos se tornarán y los pisarán bajo sus patas. Se mofarán de ustedes. Aléjense y déjenlos quietos, si los ciegos guían a los ciegos. Amén, gloria a Dios. Párrafo 57. Fui con un hombre no hace mucho, o más bien él vino a verme a mí. Él había andado por muchos lugares hablando y discutiendo en contra de la sanidad divina. Y llegó conmigo y dijo, yo no creo en sanidad divina. Dije, me supongo que la mía no serviría para nada, porque para comenzar no tengo. Y él dijo, yo dije, pero la de Dios es perfecta. Él dijo, no hay tal cosa. Le respondí, mire, usted ha llegado demasiado tarde para decir eso. Sí, usted ha esperado demasiado para andar diciendo eso. Hace algunos años quizás usted podría haber discutido eso, pero ahora ya estamos en otra edad. Hay millones testificando al respecto. Dije, usted, amigo, has llegado demasiado tarde para decir eso. Él dijo, pues yo no lo creo. No me importa lo que haga usted. Dije, ciertamente usted no puede creer. Ven. Dijo, hiérame con ceguedad. Si usted en verdad tiene el Espíritu Santo como lo tuvo Pablo, entonces vuélvame ciego. Le pregunté, ¿y cómo le voy a hacer cuando usted ya está ciego? Su padre ya lo ha cegado a la verdad y usted ya está ciego. Y él dijo, yo no creería, no importa qué hiciera usted, ni cuánta evidencia puede probar ni nada, yo no creería. Dije, ciertamente, no es para incrédulos, solamente es para creyentes. Amén, gloria a Dios. Párrafo 58. ¿Qué es? Ven, ya de una vez uno sabe que la elección no está vigente. No hable más al respecto. Jesús hizo la misma cosa. Él dijo, dejadlos. Si los ciegos guían a los ciegos, no caerán ambos al hoyo. Pero cuando él llegó frente a la prostituta, el fuego se encendió. ¿Por qué fue así? Porque allí había una simiente, bien escogida, que lo vio de inmediato. Cuando llegó a Pedro, allí había una simiente escogida y lo vio. Todos los que el Padre me ha dado, tiempo pasado, ellos vendrán a mí. ¿Cómo amo esto? Sí, Señor, noten, los creyentes si lo creen. Los incrédulos no lo pueden creer. Entonces, si alguno quiere discutir acerca de la simiente, de la serpiente u otras cosas, y cuando usted se lo muestra, ellos no le escuchan, simplemente aléjese. Déjenlos. Dios no discute, ni tampoco sus hijos. Ven, ven. Párrafo 59. Noten, los 144.000 de Dios, los judíos escogidos, no se postran ante la bestia, ni ante sus denominaciones, ni ante estatuas u otras cosas, aunque para ese tiempo su nación estará en un pacto con ella. Israel estará en un pacto. Pero acá están los 144.000 que no lo harán. Esos son los escogidos. Igual como es ahora mismo con la iglesia gentil, es un grupo escogido. Y no se los puede forzar a que entren en tales cosas. Ellos no lo creerán. No, Señor. Una vez que la luz les ha iluminado, entonces todo queda concluido. Ellos ven qué sucede, lo ven vindicado y probado. Miran en la Biblia y ven que la palabra sigue, pues vale más dejarlos en paz porque ellos lo creen. Eso es todo. Eso es todo. Puede ser que no le puedan explicar, pero saben que lo tienen. Entonces, como he dicho, hay muchas cosas que no puedo explicar, pero sí que son la verdad. Ven. Párrafo 60. Muy bien. Este tiempo es entre el sexto y séptimo sello. Cuando él llama a esta gente, los cuales fueron mencionados por Jesús en Mateo 24, 31, que acabamos de leer.
trompetas acá, los dos testigos de cuando la trompeta suena, será la trompeta de los dos testigos de la edad de gracia para los judíos. Pueden ver, es una trompeta que suena. Él dijo, con gran voz de trompeta. Ahora acá en el 31. Y enviará sus ángeles. No es uno, son dos. Con gran voz de trompeta. ¿Qué es? Cuando Dios se prepara para hablar, hay un sonido de trompeta. Eso es siempre su voz. Está llamando a la batalla. Dios está hablando. Estos ángeles aparecerán con el sonido de trompeta. Y noten, la trompeta suena en el tiempo del mensaje del último ángel. El mensaje del primer ángel sonó una trompeta. Con el segundo ángel sonó una trompeta cuando él los envió. 61. Noten, pero cuando fueron anunciados los sellos, estaban todos juntos en una gran cosa divina para llamar fuera un grupo de gente. Hubo el sonido de una trompeta y fueron abiertos siete sellos. Noten, reuniendo sus judíos escogidos de los cuatro ángulos bajo los cielos. Como hemos visto, él menciona los seis sellos, pero no el séptimo sello. Él nunca ha dicho nada aquí del séptimo sello, en ninguna parte. Vean inmediatamente en el versículo 32, se vuelve a las parábolas con respecto al tiempo del llamamiento de los judíos escogidos. Parábola 62. Ahora fíjense bien, ven y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán sus escogidos de los cuatro ángulos de los cielos. Ahora él comienza. Vean, él aquí no dice nada respecto al séptimo sello. ¿Ven? Él habló del sexto sello, del primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y el sexto. Pero noten, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas. Sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. 63. Esa última pregunta que le hicieron, ¿cuál será la señal del fin del mundo? Cuando viereis a estos judíos, cuando viereis estas otras cosas suceder, pues ya sabéis lo que está ocurriendo. Ahora, cuando viereis a estos judíos, y estaba hablando con judíos. Ahora miren, ¿a quiénes estaba hablando? ¿A gentiles? ¡Judíos! ¡Judíos! Ven, ahora él dijo, seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Y así de esa manera. Ahora cuando, dijo él, cuando viereis a estos judíos allá comenzando a florecer, cuando Israel comienza a regresar a su propio país, cuando ella llegue a eso, la iglesia estará lista para el rapto. Y solo quedarán 3 años y medio hasta el fin del viejo mundo, el cual entra en caos y luego viene el milenio a la tierra nueva. Dice, aún a la puerta. 64. Ahora, 1000 años sobre la tierra es un solo día con Dios. Y 3 años y medio significarían, ¿qué? Cuestión de unos cuantos segundos en el tiempo de Dios. Por eso, él dijo, está a la puerta. De cierto os digo que esta generación, esta gente no será acabada, consumida, hasta que todas estas cosas, ¿qué? ¿Qué no será acabada? Siempre han tratado de aniquilar al judío, pero nunca alcanzarán a hacerlo. Pero fíjense, la misma generación de judíos que presenciaron el retorno a Palestina, esa generación es la que vería estas cosas suceder. Y en estos últimos 2 años ha llegado a ser cabalmente una nación con su propio dinero y demás cosas. Allí está. 65. Luego, amigos, ¿a dónde estamos? Los sellos y todo abriendo. Y ahora estamos viendo esto, me está metido aquí. Allí está. Entonces, ven de dónde estamos. Ven dónde estamos. Perdón, ojalá lo entiendan. Yo no tengo educación. Sé de qué estoy hablando, pero quizás no lo pueda explicar para que lo entiendan.
Pero confío que Dios tome estas palabras mezcladas y las presente en orden a ustedes y les permita ver lo que es, porque estamos a la puerta, estamos en esta hora. Ahora noten, vean, ya pronto Él vuelve hacia estos judíos y es en el tiempo del fin. Nos dice la que ocurrirá, lo que ocurrirá. Eso aún ahora lo sabemos, sabemos. Y estamos bien enterados que las tribus están esparcidas. Eso ha sido por 2500 años. Fue profetizado que serían esparcidas a los cuatro vientos. ¿Sabían eso? Lo sabemos. Desde luego, no hay necesidad de volver a verlo porque tengo algo muy importante aquí que quiero que vean antes de que se cansen demasiado y antes que me agote yo. Párrafo 66. Noten. Sabemos que todas las tribus, ya sea en cronología de tribu o lo que quieran llamarlo, o geográficamente, o la posición de las tribus, ya no están en ese orden. Están esparcidas por todos lados. Los judíos se están reuniendo en Jerusalén, no saben a cuál tribu pertenecen. Ya no tienen las banderas de cada tribu ni nada. Lo único que saben es que son judíos. Así fue profetizado que serían por todo el mundo. Sus libros han sido destruidos. Ellos no saben. Se les pregunta, ¿y usted de cuál tribu es? Yo no sé. ¿De cuál tribu? Yo no sé. Uno es de Benjamín, otro de esta y uno de aquella. Ellos no saben de cuál son. Sus registros fueron destruidos en las guerras a través de 2500 años. Lo único que saben es que son judíos. Eso es todo. Y saben que están de nuevo en su patria. Ellos aún, noten, aunque ellos no saben de cuál tribu son, Dios sí lo sabe. ¿Cómo amo eso? Ustedes saben, Él aún dice que hasta los cabellos de nuestra cabeza están todos contados. Noten, a Él no se le pierda nada. No se le pierde nada. Los resucitaré en el día postrero. Aunque ellos han perdido sus banderas de tribus, y de cuál son, y que si son esta o aquella, no saben si son de Benjamín, o si son de Rubén, o de Asar, o de dónde son. Pero de todas maneras, Dios aquí los llama. 67. Ahora noten, en Apocalipsis capítulo 7 leemos esto. 12.000 de cada tribu, de los elegidos, de entre todo eso, son 12.000 de cada tribu que son elegidos y son colocados aquí en orden. ¡Oh, qué cosa! ¿Cómo están allí? En orden por tribus. Aunque no están así ahora mismo, pero así estarán. Estarán en orden por tribu. ¿Cuáles estarán en orden por tribus? No será el judío cualquiera, no, sino que serán los escogidos, los 144.000, los cuales estarán en orden por tribu. ¡Oh, qué cosa! ¿Cómo quisiera mostrarles? Pero no entraremos en eso. Pero así también tiene que estar la iglesia. ¡Sí, en orden! 68. Ahora quiero que se fijen bien y lean conmigo por un momento. Ahora, aquí hay algo que posiblemente no vieron en el llamamiento de las tribus. Hace poco les dije que leyeran Apocalipsis 7. Lean conmigo y vean las tribus. En Apocalipsis 7 faltan las tribus de Dan y Efraín. Y no están enumeradas con las demás. ¿Notaron eso? José y Leví fueron sustituidos en lugar de ellos. ¿Notaron eso? No aparece Dan ni Efraín. No, señor. Sino que José y Leví fueron sustituidos en lugar de Dan y Efraín. ¿Por qué? Ellos, el Dios que no olvida nada, se acuerda de todas las promesas de su palabra. ¡Oh, cómo quisiera predicar sobre ese tema! Ven, Dios no se olvida de nada, aunque así parezca. Así como lo dijo a Moisés, Israel había estado allá por 400 años. Tenían que salir en ese tiempo. Él le dijo a Abraham que su simiente moraría, en tierra extraña por 400 años y luego Él los libraría con una mano poderosa. Pero luego le dijo a Moisés, yo recuerdo mi promesa y he venido para cumplir lo que dije. Dios no se olvida. Él no se olvida de sus maldiciones, ni tampoco se olvida de sus bendiciones.
Antes bien, toda promesa que Él hace, la cumple. Ahora aquí está la razón que faltaba. Párrafo 69. Ahora, si notan, ahora leamos. Quiero que lean conmigo. Abramos en Deuteronomio 20, allí en el versículo 29, o más bien el capítulo 29. Hay una razón por la cual estas dos tribus no se encuentran allí. Todo tiene su razón. Deuteronomio, queremos ver el versículo 29 de Deuteronomio. Ahora, el Señor nos ayude para que podamos entenderlo. Ahora, queremos comenzar en Deuteronomio capítulo 29 en el versículo 16. Escuchen, aquí Moisés está hablando. Porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto y cómo hemos pasado por en medio de las naciones por las cuales habéis pasado. Y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y piedra de plata y oro que tienen consigo. Cada quien llevaba alguna cosa u otra. Una pequeña estatua de Santa Cecilia. Ustedes saben, algo semejante. Ven, no sea, escucha, no sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzcan hiel y el ajenjo. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón, diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón. Párrafo 70. Vemos gente que dice, oh, él se bendice a sí mismo. Ustedes saben, cuando hacen la señal de la cruz y esas demás cosas, como lo hacen hoy día, es lo mismo. Y pueden ver que es una costumbre pagana de los paganos. Él se bendiga a sí mismo en su corazón, en su propia imaginación, en su propia mente, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Toma, no importa con tal que asistas a la iglesia, estás bien. Entonces, no querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro. No le quite ni le añada una sola palabra, ven. Y Jehová borrará su nombre debajo del cielo. Esto es mientras está sobre la tierra, debajo del cielo. Y lo apartará Jehová de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley. Párrafo 71. Entonces, cualquier hombre que sirva a un ídolo o mantiene un ídolo sobre su persona o se bendice según la propia imaginación de su mente o de cualquier forma sirve a ídolos, dice Dios, ya sea varón, mujer, familia o tribu, su nombre será completamente quitado de entre la gente. ¿Correcto? Así es. Y la idolatría ha obrado semejantemente en la iglesia desde hace muchos años y hasta la fecha. Y ahora note, fíjense cómo el anticristo trató de formar un avivamiento contrario. ¿Cuántos saben que el diablo copia de los tipos y sigue el patrón, imitando el ejemplo dado por los santos de Dios? ¿Qué es el pecado? Es la cosa justa, pero pervertida. ¿Qué es una mentira? La verdad falsificada. ¿Qué es el adulterio? Es el acto legal y correcto hecho ilegalmente. Bien. 72. Ahora, al intentar esto de borrar su nombre, ¿notaron esto? En las edades de la iglesia, la misma bestia que presenta las imágenes de personas muertas trató de borrar el nombre del Señor Jesucristo y dar los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es la misma cosa, respaldada con esa maldición, de esa manera. Exactamente de esa manera hicieron Dan y Efraín bajo un rey hipócrita en Israel, un impostor llamado Jeroboam. Ahora, noten en Primera de Reyes, capítulo 12, yo sé que está fija la base en la cual podemos confiar, lo que vemos.
Primera de Reyes, deseo ir al capítulo 12 del versículo 25 al 30. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella. Y saliendo de allí, reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón, vean la imaginación en su corazón. Ahora se volverá el reino a la casa de David. Él estaba muy temeroso de que se le fuera la gente. Si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor, Roboán, muy rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboán, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey dos becerros de oro, y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Párrafo 73. Vean, Efraín en Betel y Dan, y edificaron ídolos. Y estos salieron a adorar esto. Y ahora acá estamos casi en la edad del milenio. Y Dios todavía recuerda aquel pecado. Ellos ni están enumerados allí. ¡Amén! ¡Gloria! Igual como Él se acuerda de las promesas buenas, también se acuerda de lo malo. Solo recuerden cuando... Por eso es, amigos, que yo creo y siempre he procurado quedarme con la palabra sin importarme cuán raro parezca. Vean, ahora... Ellos en aquel entonces no pensarían en eso. No pensaron en eso en aquel tiempo. Pensaron más bien, pues ellos se escaparon. Todo bien. Pero acá están en esta edad del milenio que está por comenzar. Y sus nombres y sus tribus están borrados. Porque sirvieron a la idolatría, lo cual Dios había condenado. ¿No dijo también que aborrecía a los nicolaitas y a aquella Jezabel? ¡Apártense de tales cosas! ¿No dijo también que mataría a las hijas de Jezabel con el herir de muerte, lo cual es separación eterna de su presencia? No confíen en esas cosas, de ninguna manera, más bien apártense de ellas, así que Dios se recuerda. 74. Noten. Pero notaron allí que habrían de ser borrados, porque bajo el cielo no había sacrificio inmediato por medio de la cual, del cual podía obtener el Espíritu Santo para que le permitiese ver estas cosas. Pero de todas maneras, él lo hizo en su propia mente egoísta. Pero Ezequiel, en su visión del milenio, los vio de nuevo en orden perfecto. Ezequiel. Si desean leerlo, apúntenlo y lo pueden leer para ahorrar el tiempo. Ezequiel 48, 1 y 7. Hasta el 7. Y también lean del 23 al 29. Ezequiel vio todas las tribus perfectamente en orden. Párrafo 75. Muy bien. Y también en Apocalipsis 14, Juan los vio nuevamente en su orden perfecto por tribus, ¿correcto? Cada tribu en su lugar. ¿Qué sucedió? Recuerden, él dijo, debajo del cielo que su nombre sería borrado de este asunto de tribus. Mientras él estuviera debajo de los cielos no habría más. Y estos 144.000 aún están aquí en aspecto de tribus, ¿correcto? Pero vean, es que ellos habían sido cegados. Solo tenían los sacrificios de becerros y machos cabríos. Ven. Ahora noten. Él los borró debajo del cielo. Pero los gentiles, en los días del Espíritu Santo, algo en contra de eso, su nombre sería quitado completamente del libro de la vida. Y no hay perdón en este mundo, ni en el que viene. ¿Correcto? Allí es donde nos encontramos nosotros. Israel bajo el sacrificio de corderos y machos cabríos. Ellos tenían un lugar. Mientras estaban aquí en la tierra, esas tribus faltaban. Nunca podían ser incluidas.
76. Ahora, todas, cuando él llama a los 144 mil, ellos estaban faltando, correcto. Ni están numeradas. Y José y Leví fueron colocados en lugar de Dan y Efraín. Ahora, ustedes pueden ver eso. Allí lo tienen, claramente. Ven. Y allá hace centenares y centenares de años encontramos la promesa de Dios. Ahora, ¿qué sucedió? Ellos fueron purificados durante el tiempo terrible de la tribulación. Ahora, si Dios va a purificar a esa virgen, la cual era una mujer buena, pero simplemente le faltó conseguir aceite para su lámpara, y Él la va a purificar allí con persecución. Entonces, por la misma razón, Él coloca allí estas tribus y los purifica durante el tiempo de la tribulación. Porque en verdad es un tiempo de purificación, es juicio. Pero vean, ellos después, 77. Y miren esto, acá aparecen los 144 mil después de la purificación de Israel. Y también aparecen las vírgenes fatuas, ya purificadas y con sus vestiduras blancas. Ven, cuán perfecto, cuán hermoso es esto. Igual como Jacobo en el tiempo de angustia. Ellos, Jacobo en el tiempo de angustia, él había errado. Pero pasó por el tiempo de purificación porque había hecho mal a su hermano Isaú. Ven, él lo engañó para obtener la primogenitura. Pero tuvo que pasar por la purificación antes de que su nombre fuera cambiado de Jacob a Israel, lo cual también es un tipo del orden de Dios para hoy. Amén, gloria a Dios. 78. Ahora veamos el versículo 8 o más bien el primer versículo del capítulo 8 de Apocalipsis 8:1. Yo sé que están cansados, pero tratan de escuchar por unos momentos más y que el Dios del cielo nos ayude. Es mi oración. Debemos recordar que este séptimo sello es el fin del tiempo, de todas las cosas. Correcto. Las cosas escritas en el libro sellado con siete sellos selladas, tocante al plan de redención desde antes de la fundación del mundo. Todo ello termina. Es el fin para este mundo que lucha, es el fin de la naturaleza que lucha, es el fin de todo. En eso también encontramos el fin de las trompetas, es el fin de las copas, es el fin de la tierra, aún es el fin del tiempo, el tiempo termina. Así nos lo dice la Biblia. Mateo capítulo 7, quiero decir, Apocalipsis 7, el capítulo 10 y el versículo 1 al 7. El tiempo termina. El ángel dijo, el tiempo no será más. Y eso será en los días cuando esta gran cosa suceda. Todo termina en ese tiempo. Al final de este séptimo sello. Párrafo 79. Noten, es el fin de la edad de la iglesia. Es el fin del séptimo sello. Es el fin de las trompetas, es el fin de las copas y aún concluye la introducción al milenio. Todo eso en el séptimo sello. Amén. Es como disparar un cohete al aire. Este cohete hace una explosión por aquí y sigue más alto y hace otra explosión. Dispara cinco estrellas. Una de esas estrellas hace una explosión y de allí salen otras cinco estrellas. Y una de estas estrellas explota y de allí salen otras cinco estrellas. De allí desaparece gradualmente. Así es el séptimo sello. Allí termina el tiempo para el mundo. Termina el tiempo para esto. Termina el tiempo para aquello. Termina el tiempo para esto. El tiempo termina. Todo termina en ese séptimo sello. Párrafo 80. Ahora, ¿cómo es que él lo va a lograr? Eso es lo que no sabemos. ¿No es así? No lo sabemos. Aún es el tiempo para todas estas cosas y la introducción del milenio. Noten, la apertura de este sello fue algo tan tremendo que el cielo se aquietó en silencio por espacio de media hora. Ahora, es algo tremendo. ¿Qué es? Los cielos quedaron en silencio. No hubo nada que se moviera por media hora. Ahora,
Una media hora puede que no sea mucho tiempo si uno se está divirtiendo. Pero estando en suspenso entre vida y muerte, parecía como un milenio. Fue algo tan tremendo. Jesús no dijo nada al respecto. Ninguno de los demás tampoco. Juan ni podía escribir algo al respecto. No, a él le fue prohibido escribir aquí de esto. Vean, es que hay un, él no lo escribió, pero esto es silencio. 81. Y los 24 ancianos parados allí ante Dios, tocando sus arpas. Ellos cesaron de tocar sus arpas. Los ángeles del cielo cesaron de cantar. Piénselo. Los santos querubines y serafines que vio Isaías allá en el templo con seis o con sus tres pares de alas, tres, dos sobre el rostro, dos sobre los pies y con dos volaban. Día y noche estaban ante Dios cantando. Santo, santo, santo es Dios Todopoderoso. Y cuando entraban al templo, temblaban las columnas del templo con su presencia. Y ahora estos serafines santos se callaron. Ángeles cesaron de cantar. Sí, volaban en la presencia de Dios cantando, santo, santo, santo. Se callaron. No había ángeles cantando. No había alabanzas. No había ministración alrededor del altar. No, nada. Había un silencio. Todo callado. Silencio absoluto en el cielo por el tiempo de media hora. Todas las huestes celestiales estaban en silencio por esta media hora cuando fue abierto este misterio del séptimo sello en el libro de la redención. Piénselo. Pero sí está abierto. El Cordero lo abre. ¿Y saben qué? Yo creo que todos estaban reverentemente maravillados. No sabían, pero de repente allí estaba y todos se detuvieron. ¿Por qué? ¿Qué es? Párrafo 82. Ahora, ninguno de nosotros sabemos, pero yo les voy a relatar mi revelación de esto. Y ahora, yo no tengo la costumbre de ser un fanático. Si así es, yo no lo sé. No soy dado a a locuras y las cosas imaginarias. Yo he dicho cosas que para algunos quizás hayan sido raras. Pero cuando Dios viene y lo respalda y lo vindica y dice que es la verdad, entonces esa es la palabra de Dios. Ven, puede ser extraño de esa manera, ven. Y ahora, tan cierto como yo estoy parado aquí en la plataforma esta noche, tuve la revelación que lo reveló. Está en una manera triple. Y ahora con la ayuda de Dios les hablaré de una parte de eso. Entonces, ustedes, primeramente, revisemos esto. Aquí está la revelación para dar comienzo a lo que les quiero decir. Lo que sucede es que esos siete truenos que él escuchó que sonaron y que le fue prohibido escribir, en eso consiste el misterio. Allí detrás de esos siete truenos consecutivos que salieron. Párrafo 83. Pero, ¿por qué? Prosigamos a probarlo. ¿Por qué? Es el secreto que ninguno conoce. A Juan le fue prohibido escribir de ello y aún de escribir algún símbolo al respecto. ¿Por qué? Por esta razón, no había ninguna actividad en el cielo. Amén. Posiblemente daría a conocer el secreto. Ahora lo ven. Si es tan tremendo, pues tiene que estar incluido, porque tiene que suceder. Pero cuando los siete truenos, ahora noten, cuando aparecieron los siete ángeles para tocar sus trompetas, hubo un solo trueno. Cuando Israel fue juntado, hubo una trompeta. Cuando el tiempo no será más, la última trompeta, un trueno. Pero aquí son siete truenos seguidos en línea. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ese número perfecto. Siete truenos en línea emitieron
No, emitiendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en línea. Luego, los cielos no pudieron escribir eso. Los cielos no pueden conocer nada al respecto. Nada. Porque no hay nada en qué basarse. Era un tiempo de reposo. Fue algo tan tremendo que fue guardado como secreto de los ángeles. Ahora, ¿por qué? Si Satanás lograra conocer esto, quizás haría gran daño. Esa es una cosa que él no sabe. Ahora, él puede interpretar lo que él quiera y puede imitar cualquier don. Ojalá estén aprendiendo. Pero él no puede conocer esto, ni está escrito en la palabra. Es un secreto por completo. Los ángeles todos callaron. Si ellos hubieran hecho algún movimiento, quizás eso hubiera dado a conocer algo. Así que callaron, dejaron de tocar las arpas, todo se detuvo. Párrafo 84. 7. El número perfecto de Dios. 7. En forma seguida. 7 truenos emitieron uno tras otro, como si estuvieran deletreando algo. Noten. En ese tiempo, Juan comenzó a escribir aquello. Él le dijo, no lo escribas. Jesús nunca habló de esto. Juan no lo pudo escribir. Ángeles no saben nada al respecto. ¿Qué es? Es aquello de lo cual Jesús dijo, aún los ángeles en el cielo no conocen nada al respecto. Ven, ven. Él mismo no lo sabía. Dijo que solamente Dios lo sabría. Pero él nos dijo que cuando comenzáramos a ver estas señales aparecer, ahora están entendiendo mejor. Muy bien, noten. Cuando comenzáramos a ver estas señales aparecer, ven, si Satanás pudiese conocer esto, 85. Si usted desea que algo suceda, ahora tendrán que creerme solamente por mis palabras. Si yo tengo planes para hacer cierta cosa, yo sé que no puedo decírselo a nadie. No es que esa persona lo andaría contando, pero la cosa es que Satanás lo haría, lo oiría, perdón. Ven, él no lo puede saber allí en mi corazón. Mientras Dios lo tiene sellado con el Espíritu Santo, entonces la cosa es entre Dios y yo. Ven, él no sabe nada al respecto hasta que uno lo habla y en eso él lo oye. Y yo he intentado, lo he dicho a la gente que haré cierta cosa, y vieran cómo el diablo me corta todos los caminos que puedo para él poder llegar primero. Pero si yo obtengo la revelación de parte de Dios y simplemente no digo nada al respecto, entonces ese, el resultado ese es muy diferente. Recuerden, Satanás tratará de imitar. Él tratará de imitar todo lo que hará la iglesia. Él lo ha intentado. Lo hemos notado a través del anticristo. Pero esta es una cosa en particular que él no podrá imitar. De esto no habrá mímica, porque él no lo sabe. No hay manera que lo llegue a conocer. Esta es el tercer jalón. Él no sabe nada al respecto. Ven, él no lo entiende. Párrafo 86. Pero hay un secreto debajo de eso. ¡Gloria a Dios en las alturas! Nunca pensaré igual el resto de mi vida cuando vi. Ahora, yo no sé qué. Sé cuál es el próximo paso. Pero no sé cómo interpretar eso. Ya no falta mucho. Tengo escrito aquí cuando sucedió. Si pudieran ver mi libreta. ¡Párate! No prosigas más. Adelante. Ahora, yo no tengo la costumbre de ser un fanático. Les estoy diciendo la verdad. Pero recuerden aquel zapatito y que siempre he tratado de explicar cómo es que el alma está próxima a esto y que la conciencia interna y todo aquello, y todo eso sirvió solamente para dar lugar al gran número de imitadores que siguieron, tal como era de tomar la mano de la persona y tuvieron las vibraciones. Todo mundo tenía vibraciones en la mano. Pero acuérdense de cuando él me elevó allá y me dijo, esto es del tercer jalón y nadie la conocerá. ¿Se acuerdan? Las visiones nunca fallan.
son perfectamente la verdad. Párrafo 87. Ahora noten, ¿recuerdan la visión de la constelación? Charlie, yo, ¿allí estás? Algo está ocurriendo. Les dije esta semana que ustedes es algo que ha estado todo a su derredor. Pero yo me pregunto si acaso lo han notado. ¿Recuerdan la visión de la constelación de ángeles cuando salí de aquí hacia Arizona? ¿Recuerdan el mensaje titulado, Señores, ¿qué tiempo es? ¿Recuerdan eso? Noten que hubo un solo estallido de trueno y aparecieron siete ángeles, ¿correcto? Un estallido de trueno y aparecieron siete ángeles. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Noten que fue un trueno y siete mensajes que han estado sellados y no podían ser revelados hasta los últimos días en esta edad ahora. ¿Ven lo que digo? 88. Ahora, ¿han notado la parte misteriosa de esta semana? De eso se trata. Eso es lo que ha sido. No ha sido un ser humano, un hombre. Ha sido los ángeles del Señor. Noten, hay tres testigos sentados aquí hoy que hace una semana, un poco más de una semana, yo estaba ya muy metido en la sierra, casi con la frontera de México, junto con dos hermanas que están sentados aquí. Yo me estaba quitando unos cadillos o unas espinas del pantalón, cuando de repente hubo un estallido que parecía que iba a derrumbar los cerros. Ahora, eso es la verdad. Yo nunca les digo nada a los dos hermanos, pero ellos notaron una diferencia. Y él entonces me dijo, ahora prepárate, vuelve al oriente. Aquí está la interpretación de esa visión. Ven. Ahora, para hacerles ver, el hermano Schoenman no había hallado el animal que andaba cazando. Estábamos haciendo el esfuerzo para conseguirlo. Y él dijo, ahora esta misma noche, como señal para ti, él no lo va a lograr. Debes consagrarte ahora mismo para la visitación de estos ángeles. Y me sentí casi fuera de mí mismo. Ustedes dos lo recuerdan. Yo estaba en el oeste. Los ángeles venían hacia el oriente. Y cuando pasaron, yo fui levantado juntamente con ellos. ¿Recuerdan? Viniendo hacia el oriente. Párrafo 89. Y el hermano Furiel, sentado aquí hoy, es testigo. Y también el hermano Norman. Y cuando veníamos bajando, por poco le persuadí a que se quedara para hallar aquel animal. ¿Es correcto, hermano Sodman? Sí, allí está parado. Yo estaba persuadiendo. Pero sin embargo, él me había dicho, no lo hará. Yo no dije más. Seguimos adelante. Algo, sentados al lado de la carpa, aquel día cuando... Usted, hermano Sodman, ¿se acuerda? Y yo, cuando algunas cosas estaban siendo reveladas, lo hice a usted... Y el hermano Norman, ¿dónde está el hermano Norman? Allá está. Les hice prometer que no mencionaran lo que estaba sucediendo. ¿Es correcto? Entonces di la vuelta y me fui de la carpa. ¿Es correcto? Porque esto es lo que era. Exactamente lo que era. Y sabiendo que no podía pronunciarlo hasta que sucediera y ver si la gente lo llegara a entender. Párrafo 90. Y notaron, y yo dije... ¿Aquel ángel en particular era un ángel muy raro? Me pareció como más conocido que los demás. ¿Recuerdan eso? Estaban en una constelación con tres a cada lado y uno arriba. Y el que estaba aquí más cercano a mí, contando de izquierda a derecha, hubiera sido el séptimo ángel. Él era más brillante y significaba más para mí que los demás. ¿No recuerdan? Yo dije, tenía el pecho así, robusto, y estaba volando hacia el oriente de esa manera, ¿recuerdan? Dije, me levantó, me alzó, ¿lo recuerdan? 91. Aquí está el que tenía el séptimo sello, lo que he deseado saber por toda mi vida. ¡Amén! Los otros sellos significaron mucho para mí, desde luego, pero, oh, ustedes no se imaginan lo que este ha significado.
Por una vez en toda la vida, yo he orado y he clamado ante Dios. Yo, después de la reunión, en fines, cualquiera sabe, de los que estaban conmigo, pasé mucho tiempo en las montañas. Un cierto día me levanté y fui al cañón Sabino, en estos cerros grandes, altos y escabrosos. Y subí por allí, y hay una senda. Después de haber comenzado, que termina en el Monte Limón, lo cual es trayecto de unas 30 millas, donde hay como 30 pies de nieve. 92. Entonces, estando allá en el cerro, muy temprano antes del amanecer, caminando por esta senda, tumbando piedras del camino, me sentí guiado a caminar por este otro lado. Y giré, y al andar por allí, me encontré con unas piedras dentelladas y gigantescas que medirían más de 100 metros de alto. Y allí, entre esas piedras, me arrodillé. Coloqué esta Biblia y este libro, esta libreta. Dije, Señor Dios, ¿qué significa esta visión? Yo dije, Señor, ¿esto significa mi muerte? ¿Ustedes recuerdan que les dije que pensé que posiblemente era mi muerte? Porque algo explotó que me sacudió fuertemente. ¿Ustedes recuerdan? ¿Cuánto lo saben o lo han oído? Pues claro, vean todos. Y yo pensé que podría significar mi muerte. Y luego allá en el cuarto dije, ¿qué fue, Señor? ¿Qué significa esto? ¿Significa que voy a morir? Si así es, entonces bien, no le diré a mi familia. Déjame ir así, si mi obra ha terminado. Y dije, ahora, ¿qué era? Pero ustedes recuerdan que les dije, él me respondió que no era eso. Era más bien el adelantamiento de mi obra. Amén. Párrafo 93. ¡Oh! ¿Lo entienden? Ven, y estando sentado allá en el cañón Sabino, el Padre Celestial sabe esto. Tan cierto como ustedes han visto esto llegar a cumplirse, esos ángeles bajaron y vindicaron cada mensaje a ser la verdad. Entonces uno sabe si la cosa viene de Dios o no. Se les fue predicho por una visión. Yo no les podía decir esto hasta haber concluido estos cultos, porque me fue prohibido. Estando sentado aquella mañana ya en el cañón Sabino, tenía las manos alzadas y el viento se había llevado mi sombrero negro. Cuando yo estaba parado allí con las manos alzadas orando, yo dije, Señor Dios, ¿qué significa esto? No lo puedo entender, Señor. ¿Qué debo hacer? Si es mi tiempo de subir a casa, permíteme morir aquí mismo, acá donde nunca me hallarán. Yo no quiero que nadie esté llorando, si es que voy a partir. Yo quiero que mi familia piense que me fui en una caminata. Y no me hallarán. Escóndeme en algún lugar, si es que voy a partir. Pues déjame ir. Quizás algún día José hallará mi Biblia aquí y permita que él la use. Si es que voy a partir, Señor, déjame ir. 94. Y tenía las manos extendidas y de repente algo me cayó en la mano. Yo no sé, no puedo decir, me dormí, yo no sé. Estaba como en un trance, yo no sé. Fue una visión. No les puedo decir. Lo único que puedo decir es que yo, igual a como eran esos ángeles, y esto cayó en mi mano, y miré, y era una espada. Y tenía el puño de marfil muy bello, y la guarnición era de oro. Y la hoja misma era como de cromo, como plata, solo que era muy brillante. Y tenía un filo tan preciso. ¡Qué cosa! Y pensé, eso es muy hermoso. Me quedaba perfectamente en la mano. Pensé, eso es algo muy hermoso. Pero dije, oye, yo siempre he tenido un temor de estas cosas. Una espada. Pensé, ¿qué haré con esto? En ese momento una voz tronó por todo ese lugar e hizo rodar las piedras. Dijo, esta es la espada del rey. Entonces recapacité. La espada del rey.
Ahora, si hubiera dicho una espada de un rey, pero dijo la espada del rey, y hay un solo el rey, y ese es Dios. Y él tiene una espada, y es su palabra por la cual yo he vivido. Así es, que Dios me ayude. Parado aquí frente a su santo escritorio con su santa palabra abierta, aquí es la palabra. Amén. 95. ¡Oh! ¡Qué día en que estamos viviendo! ¡Qué grande cosa! Ahora pueden ver el misterio y el secreto. La tercera, estando allí parado cuando esto se fue, algo me vino y dijo, no temas. Ahora, yo no oí ninguna voz, pero era algo como por dentro que me habló. Tengo que decirles la verdad, así como sucedió, algo vino y dijo, no temas, esto es el tercer jalón. ¡Tercer jalón! ¿Ustedes recuerdan eso? Él dijo, has tenido tantos imitadores por esto, que los has tratado de explicar. Pero dijo, ni lo intentes con esto. ¿Cuántos recuerdan eso? ¿Cuántos recuerdan esa visión? Pues está en todas partes. Está grabado y está en todas partes. Eso ya hace como 6 años, como 7 años. Hace como 7 años, dijo, no trates de explicar eso. Dijo, esto es del tercer jalón, pero te encontraré allá adentro, ¿correcto? Dijo, no intentes. 96. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando en esta tarde el séptimo sello predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 24 de marzo del año 1963. Para continuar con la lectura de este mensaje, hermana Reina, por favor, en los párrafos 96 al 105. Amén. Dios me los bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje, el séptimo sello, párrafo 96. Yo me encontraba con un zapatito de niño en la mano. Cuando él me habló, dijo, ahora haz tu primer jalón. Y cuando lo hagas, los peces seguirán la carnada. Dijo, luego vigila bien el segundo jalón. Dijo, porque solo serán peces pequeños. Él dijo, luego el tercer jalón lo captará. Y todos aquellos ministros me rodearon diciendo, hermano Branham, nosotros sabemos que usted lo puede lograr. ¡Aleluya, hermano Branham! Allí es donde siempre me enredo, con un grupo de predicadores, ¿ven? Yo amo a la gente. Quieren que uno les explique todo esto, aquello. Y yo dije, pues, yo no sé. Dije, yo entiendo cómo pescar. Ahora, dije, ahora lo primero que uno hace, así es como se hace. Uno ve los peces alrededor y hay que halarle duro a la carnada. Pues esa es exactamente la táctica de pescar. Entonces dije, hale duro a la carnada. Ahora, vean, cuando halé la carnada la primera vez, los peces la siguen, pero eran muy pequeños. Y así era como los que ellos estaban pescando. Así que entonces dije, luego uno se prepara. Y en eso jalé duro y cayó en la ribera. Y yo tenía un pez, pero parecía la piel del pez adornando la carnada. Era tan pequeño. Y entonces yo estaba parado allí y algo me dijo, te dije que no hicieras eso. Comencé a llorar. Tenía toda la línea enredada por todos lados de esta manera. Estaba parado allí llorando, con la cabeza inclinada de esta manera. Dije, Dios, oh, yo, perdóname. Yo soy una persona estúpida, Señor, no, perdóname. Y tenía esta cuerda.
Y en eso lo que tenía en la mano era el zapatito de un niño, como así de largo. Y tenía ese cordón, como del grueso de mi dedo, como de 13 milímetros. Y el agujero en el zapatito era como el tamaño de más pequeño que 2 milímetros, quizás en el agujero. Y yo estaba tratando de acordonar el zapato con ese grande cordón de 25 milímetros. Vino una voz que dijo, no puedes enseñarles cosas sobrenaturales a bebés pentecostales, déjalos. En ese momento, él me alzó, me elevó y me colocó en un lugar muy alto donde se estaba celebrando una reunión. Parecía ser una carpa o una especie de catedral. Y yo miré y había algo como una cajita, un lugar pequeño hacia un lado. Y vi que esa luz estaba conversando con alguien más arriba de mí. La luz que ustedes pueden observar en la fotografía. Se fue girando de donde yo estaba, de esa manera, y se fue a posar sobre esa carpa. Y dijo, allí te encontraré. Y dijo, esto será el tercer jalón, y no se lo dirás a nadie. Y allá, en el cañón Sabino, él dijo, este es el tercer jalón, y hay tres grandes cosas que la acompañan. Y una se me desenvolvió hoy o ayer, la otra se desenvolvió hoy y queda una cosa que no puedo interpretar porque está en un lenguaje desconocido. Pero estuve allí parado y lo miré directamente y esto que viene en el tercer jalón y el Espíritu Santo de Dios, oh, qué cosa. Por eso fue que todo el cielo estuvo en silencio. Ahora, vale más detenerme aquí mismo. Me siento restringido a no decir más de eso, ¿ven? Así que recuerden, el séptimo sello, la razón que no fue abierto, vean, la razón que no lo reveló es porque nadie debe conocerlo. Y quiero que ustedes sepan que antes de yo conocer una sola palabra de esto, esa visión me llegó hace muchos años. ¿Recuerdan eso? Y aquí está, igual que esto otro. Conecta perfectamente en la palabra, exactamente donde estaba. Y Dios conoce mi corazón. Yo jamás pensé de tal cosa como esa, y aquí estaba. Es mucho más tarde de lo que pensamos. ¡Oh, qué cosa! Eso muestra que viene de Dios. Porque vean, esto encaja perfectamente en las promesas de Dios, según el final del mensaje. Noten, para el mensaje del tiempo del fin, este sello. Después de todo, Él ha revelado todos los seis sellos, pero no dice nada del séptimo. El sello del tiempo del fin, cuando empiece, será en lo absoluto un secreto por total. Según la Biblia, antes de conocer eso. Y recuerden, Apocalipsis 10, del 1 al 7, del 1 al 7, capítulo 10, del 1 al 7, al final del mensaje del séptimo ángel, todos los misterios de Dios serán conocidos. Estamos en el tiempo del fin, la apertura del séptimo sello. Ahora, ¿cómo supe yo? El otro día, el domingo pasado, hace una semana a hoy, cuando estaba predicando sobre sean humildes, recuerden, Dios obra en cosas pequeñas. No me daba cuenta de lo que en realidad significaba, y ahora lo veo. Es de una manera tan humilde. Uno pensaría que una cosa como esa sería revelada al Vaticano. Pero viene igual que Juan el Bautista. Viene como el nacimiento de nuestro Señor, allá en un establo. Gloria a Dios. Créanme, la hora está a la mano. Amén. Aquí estamos,
¡Oh, qué cosa! Ahora lo pueden ver. La verdad de la visión de Dios. Los siete ángeles trayéndome del occidente. Venían del occidente, viniendo hacia el oriente, trayendo para este mensaje aquí esta noche. ¡Oh, qué cosa! Ahora, la voz de aquel gran trueno y la misión que fue traída aquí ha sido revelada, que y ha sido probada, probado que era de Dios. Ahora, piénsenlo. Yo no conocía estos sellos, pero han sido revelados en esta semana. ¿Pensó alguien de eso, de esos siete ángeles, siendo esto, siendo el mensaje que venía, esos ángeles trayéndome aquí para eso? Recuerden, el séptimo mensajero era, los siete mensajeros eran, el más notable para mí, el séptimo ángel. Me parecía más importante que cualquier otro. Ahora vean, estaban parados así. Ahora solo quiero que noten. Y yo estaba parado aquí y estaba mirando a aquellos. Vean, primer grupo de pajaritos con sus plumas todas abatidas. ¿Lo recuerdan? Y todos ellos volaron hacia el oriente. Y luego el segundo grupo era más brillante, pájaros más grandes. Parecían palomas con sus alas tan finas. Ellos volaron hacia el oriente. Primer jalón, segundo jalón. Y lo próximo fueron ángeles. 102. Y así como yo estaba parado allí mismo y esta explosión se fue. Y yo estaba mirando así hacia el occidente. Y ellos vinieron y me levantaron en aquello. Yo salí totalmente fuera de mi conocimiento y uno de ellos que venía era aquel que me parecía ser tan extraordinario. Era el que estaba a mi izquierda, donde yo entré a la constelación, pero contando de izquierda a derecha. Hubiera sido el séptimo ángel de un lado a otro, ¿ven? Amén. Ahora, recuerden los siete mensajeros. ¿Recuerdan la pirámide formada de piedra blanca según el sueño del hermano Junior Jackson, el cual les interpreté? Noten, la noche que me fui y yo, hubieron seis sueños y todos se enfocaron en la misma cosa. Luego comenzó la visión que me mandó al occidente y Junior, él estaba mirando mientras... Miren cuán perfecto. Ahora estoy esperando y confiando que ustedes se den cuenta que estoy tratando de poner esta gracia en Jesucristo, quien es el autor de todo esto. Y la única razón que ustedes nunca me han oído hablar así antes en la vida, pero esta hora se está aproximando. ¿Lo ven? 103. Noten ahora. Para aclararles esto, para que pueda quedar anclado, ya estoy para irme de ustedes nuevamente. Yo no sé a dónde iré, pero tengo que predicar el evangelio en otros lugares. Pero ahora, eso usted quizás dirá, yo he oído toda esa clase de fanatismo. Yo no sé decirle, porque yo no puedo juzgar a ningún otro hombre. Solamente tengo que responder a Dios por lo que, por mí mismo. Pero, ¿ha habido alguna ocasión en todos estos años cuando les haya dicho algo en el nombre del Señor que no ha sido cumplido perfectamente como les dije? Nadie puede decir que sí, porque yo siempre se los he dicho exactamente como Él me lo dijo. Ahora, permítanme mostrarles que esto es exactamente la verdad y confirmárselos. Ahora recuerden, si hay entre vosotros alguien espiritual o profeta, yo, el Señor, le hablaré en visiones y me daré a conocer a él por sueños. Será uno que podrá interpretar sueños. José podía interpretar sueños y hablar y ver visiones.
Es correcto. 104. Ahora noten esto, que cuando esto ocurrió, Junior estaba parado en un campo donde había una gran pirámide de esa manera y había algo escrito sobre las piedras y yo estaba revelando eso a la gente. ¿Es correcto, Junior? Y eso fue como un año antes de que sucediera. Y noten lo siguiente. Yo tomé una especie de palanca y la corté. Y por dentro era piedra blanca, donde no había nada escrito. Y entonces fue cuando comencé a irme hacia el occidente. Y yo les dije a todos ellos, dije, no vayan al occidente. Quédense aquí y fíjense en esto hasta que yo vuelva. Fui al occidente y ocurrió la explosión. Volví al oriente con el Espíritu Santo interpretando esta palabra que no estaba escrita. Ahora, si eso no es perfectamente el Dios Todopoderoso, díganme, ¿qué será? Amigos, ¿por qué estoy intentando decir esto? Para mostrarles que estamos en el tiempo del fin. Amén. 105. Ahora, si esas otras cosas cuadraron perfectamente con la palabra, entonces esto también cuadra perfectamente con la palabra. Aquí estamos. Amigos, estamos al final. Pronto será. El tiempo ha terminado ya. Millones perderán sus vidas. Millones que ahora creen estar salvos serán la estopa para la edad atómica. Estamos viviendo en la última hora, por la gracia del Dios Todopoderoso, por su ayuda hacia su pueblo, que así ellos puedan mirar con expectativa hacia la aparición próxima de Cristo. Hermano Branham, ¿cuánto tiempo falta? Quizás falten 20 años, quizás en 50 años, quizás en 100 años, yo no sé, y quizás sea mañana. Quizás esta misma noche, yo no sé. Y cualquiera que dice que sí sabe, está equivocado. ¿Ven? Ellos no lo saben. Solo Dios lo sabe. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado El Séptimo Sello, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 24 de marzo del año 1963. Continuando con la lectura, hermana Erika, Dios te bendiga, en los párrafos 106 al 115. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, el séptimo sello, del año 630324, párrafo 106. Ahora noten, por Dios, y que Él me ayude, yo les digo la verdad, que esto me han sido espiritualmente discernidos por el Espíritu Santo, y cada uno de ellos ha identificado su lugar en la Biblia. Ahora, lo que es este gran secreto debajo de este sello, yo no sé, no lo sé, no lo pude descifrar, no pude captar lo que decía, pero sé que eran los siete truenos emitiendo uno tras otro, como explotando siete veces distintas, y de allí se desenvolvió algo más que yo vi. Luego, cuando vi eso, busqué la interpretación. Pasó rápido y no lo pude entender. Eso es correcto. ¿Ven? Todavía no es exactamente la hora para eso, pero está entrando a ese siglo. Está llegando cerca. Así que la cosa que ustedes tienen que hacer es recordar que los estoy hablando en el nombre del Señor. Estén preparados porque no saben en qué hora algo puede suceder. 107. Ahora, cuando eso quede grabado y ya está, eso quizás me quite 10,000 amigos, porque van a decir, el hermano Branham está tratando de colocarse y hacerse un siervo o un profeta o algo ante Dios. Déjenme decirle esto, mis hermanos, ese es un error. Yo únicamente les estoy diciendo lo que vi y lo que me fue dicho. Y ahora ustedes hagan lo que les guste. Yo no sé quién va ni qué va a suceder. Yo no sé. Solamente sé que esos siete truenos contienen esos misterios. Los siete estaban en silencio. ¿Todos entienden?
Quizás sea el tiempo, quizás ahora mismo sea la hora cuando aparezca en la escena esta gran persona que hemos estado esperando. Quizás este ministerio por lo cual he tratado de llevar la gente nuevamente a la palabra ha servido de fundamento y así ha sido. Entonces les estaré dejando para siempre. No habrá dos de nosotros aquí al mismo tiempo. ¿Ven? Si así es, él crecerá y yo menguaré. Yo no sé, pero Dios me ha dado el privilegio de mirar y ver lo que era. ¿Ven? Verlo abrir hasta cierto punto. Ahora, esa es la verdad. 108. Y estoy seguro que ustedes han notado las cosas que han sucedido en esta semana. Estoy seguro que notaron el niño de los colis tendido allí muriendo la otra noche y esa niña con leucemia. El Rey de Dios viene y está caminando y está cambiando más del negativo al positivo, así como ha sido. Ahora, eso no debería ser tropiezo para ninguno, de justificación a santificación, al bautismo del Espíritu Santo. Y luego aquí, ¿ven? Es que a cada paso nos estamos acercando más a Dios. ¿Pueden ver ustedes, ministros metodistas, cómo su mensaje de santificación fue más elevado de lo que predicó Lutero? Y ustedes, pentecostales, ¿no pueden ver que su mensaje del bautismo es más allá de lo que predicaron los metodistas? ¿Entienden lo que quiero decir? O hemos visto muchas cosas que han salido, correcto. Si hubiera alguien que aborrece lo errado y gente hablando cosas que efectivamente son mentiras y no la verdad, yo aborrezco eso. Pero yo amo la verdad bien fundada. No importa cuán interrumpa esta o aquella manera. Si es la verdad, con el tiempo de Dios mostrará que es la verdad. Y si él no lo hace eso, uno de estos días, ya muy pronto. Entonces mi visión no fue correcta. Ahora, ¿pueden ver en dónde me he colocado yo? 109. Hermana Branja, ¿cuándo será? Yo no puedo decirles porque no sé, pero un día de estos. Si no nos volvemos a ver más sobre esta tierra, nos veremos ante el trono de juicio de Cristo. Y entonces descubrirán que la revelación que me vino de Dios en aquel cuarto, igual como me han venido todas las demás, que aquello, uno de los ministros de ese sello, la razón que no fue revelado fueron 7 truenos que emitieron sus voces. Y allí está perfectamente, porque nada sabe nada al respecto. Ni siquiera estaba escrito, así que estamos en el tiempo del fin, aquí estamos. Doy gracias a Dios por su palabra, le doy gracias a él por Jesucristo, porque si no lo hubiera enviado a él para hacer la propiciación por nuestros pecados, todos estaríamos en un gran lodazal de pecado, sin ninguna esperanza. Pero por su gracia, su sangre limpia todo pecado, igual como fue con la gotita de tinta en la tina de cloro. Jamás se puede hallar la tinta. Cuando nuestros pecados son confesados, son echados en la sangre de Jesucristo y jamás serán recordados. Dios se olvida de ellos, nunca fueron cometidos. Y mientras esté presente allí ese sacrificio como expiación por nosotros, entonces eso es todo. Eso es, ven, ya no somos pecadores, sino cristianos por la gracia de Dios. Siento Dios, siento Dios. Recuerden, quizás en nosotros mismos estaremos tan malos a como siempre fuimos, pero vean, la gracia de Dios ha aparecido a nosotros y eso es lo que nos ha hecho lo que somos hoy, hermanos y hermanas, cristianos. Esta ha sido una semana muy tremenda para mí. Estoy cansado, mi mente está cansada, porque yo he con lo mejor que pude hacer y cada día había algo muy raro aconteciendo. Me quedaba asombrado al entrar al cuarto y estar allí apenas unos momentos y ver algo que me cambiaba por completo. Y yo entraba y levantaba las notas, tomaba los libros del doctor Smith, Yuri Smith y todos los escritores y todos. Y leía sus libros. Decía, ahora aquí está el sexto sello, aquí está el cuarto sello. Ahora, ¿qué dice este hombre? Él decía, pues era esto, aquello o lo otro. Yo miraba acá y tomaba lo de otro hombre. Él decía que era tal y tal cosa y parecía que yo, la cosa no cuadraba. ¿Ven? 111. Entonces pensé, pues, señor, ¿qué es? Yo caminaba de acá y para allá por un rato, me hincaba para orar, volvía
a tomar la Biblia, me sentaba para leer, caminaba de acá para allá. Entonces, de repente, cuando me quedaba quieto, la cosa se abría claramente de esa manera. Entonces, rápido tomaba mi pluma y comenzaba a escribir todo cuanto veía y estaba haciendo, observándolo de esa manera hasta tenerlo todo escrito. Luego, el resto del día lo ocupaba de repasar y examinar para ver si cuadraba con las escrituras. Luego, probá todas las cosas. Ven, obtuve esto aquí. Y yo pienso, ahora han habido muchas personas que han visto visiones, muchos han estado en revelaciones. Si eso es algo contrario a la palabra, déjelo quieto. Correcto, déjelo quieto. 112. Ahora luego de repasaba todo esto de manera, lo repasaba de esta manera, apuntaba ciertas cosas, pensé, a la clase le va a gustar oír esto porque cuadra perfectamente con esto y esto acá. Ahora, ¿qué nos dice acá? Sí, y sí, aquí está, aquí mismo, ¿ven? Y trazarlo por toda la Biblia para dejar todo bien asentado a lo largo de la semana. Allí está, en la cinta, sírvense. Y lo he hecho a lo mejor de mi conocimiento bajo el compañerismo cristiano y la gracia de Dios hacia todo hombre. Por medio de Jesucristo he hecho lo mejor que sabía hacer. Ustedes han sido una de las mejores clases. Sería imposible que una congregación prestara mejor atención. Ustedes han llegado aquí desde la 1:00 p.m. hasta las 5:00 p.m. o la hora cuando abrieron la iglesia y trajeron para permitir que entre la gente. Han esperado afuera en el frío, han esperado en la nieve, han hecho de todo, parado junto a la pared con las piernas doliendo. Yo veía a los varones sentados, luego cedían sus asientos a las damas y otros se paraban así, otros sentados. 113. Pensé, Señor, todos. Esta ha sido una semana muy misteriosa. Todo ha sido muy raro, que cuando pasan por aquí se ve la gente parada afuera, en las ventanas, en las puertas, por atrás y por todas partes, escuchando. Y en cuanto a ser orador, yo estoy muy lejos de ser un orador. Tengo suficiente inteligencia para saber que no lo soy, que no lo soy orador. Pero, ¿por qué será que la gente viene a escuchar de esa manera? ¿Por qué lo harían? Ellos no vienen a escuchar a una persona como yo, pero vienen porque hay algo en esto, atrayendo a un pueblo, ¿ven? Hay algo en esto que los está atrayendo. Cuando yo comencé, mi esposa venía aquí a la plataforma y cantaba. Vienen del oriente y del occidente. Vienen aún de las tierras lejanas a cenar con el rey como sus huéspedes. ¡Cuán benditos son estos peregrinos! Al contemplar su admirable rostro, brillando con la luz divina, benditos participantes de su gracia, brillan como joyas en su corona. 114. Siempre retengo eso en la mente, ser una joya en la corona de Jesucristo. Pablo dijo a la iglesia, vosotros sois las joyas de su corona. Nosotros queremos ser la joya de la corona de Jesucristo. Jamás queremos meter a algún hombre en el cuadro. Olvídense por completo de mí. Yo soy su hermano, un pecador salvo por gracia, no digno de vivir. Eso es exactamente la verdad. Yo no digo eso para ser humilde, sino porque así es. No hay nada en mí, ninguna cosa buena, nada. Pero la gracia de Dios ha permitido a mis pobres ojos envejecidos mirar más allá de la cortina del tiempo y ver esas cosas allá, y luego volver. 115. Cuando yo era joven, yo amaba a la gente. Siempre deseaba que alguien me amara y que me hablara. Nadie lo hacía por causa del nombre tan malo que tenía en nuestra familia. Nadie me hablaba, pero cuando me rendí a Dios, entonces nuestra gente, todos siendo irlandeses, pensé, quizás ellos todos eran católicos y quizás esa sería la respuesta. Fui allá y él, Dios, era de cierta forma y fui a la primera iglesia bautista y allá él era de otra forma. Dije, Señor, tiene que haber una manera correcta. Algo me dijo, es la palabra. Dios le bendiga, hermanos, hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Recordando que estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje, el séptimo sello, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 24 de marzo del año 1963. Continuando con la lectura en los párrafos 116, dice,
he mantenido la palabra. Fíjense en todas las visiones, en todo. El día cuando coloqué esa piedra angular y puse eso adentro, escribí allí lo que él me mostró esa mañana en una visión. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Reprende con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comenzón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y yo vi esos dos árboles que estaban junto a mí hacer esa misma cosa. Correcto. Y aquí estamos. Y eso es correcto. Párrafo 117. Y ahora, ustedes no recuerden, permítame exhortarles nuevamente, no vayan a decir gracias a nadie en lo absoluto. No digan ni piensen que algún ministro o algo, algún hombre mortal, no hay nada bueno en él, porque no lo hay. No importa quién sea, no hay nada bueno con respecto a ningún hombre. Correcto. Si hubiera aquí varias trompetas y uno de ellas tuviese que tocar cierta música, sería el hombre. Esas trompetas son completamente mudas. Es el hombre que sabe tocar la trompeta y sabe lo que va a hacer, el cual escoge la trompeta. La trompeta no tiene nada que ver. El sonido procede de una inteligencia que está detrás de la trompeta. Correcto. Todas las trompetas son iguales. Todos los hombres son iguales. Todos los cristianos son iguales. Párrafo 118. Entre nosotros no hay ningún hombre grande. No somos hombres ni mujeres grandes. Todos somos hermanos y hermanas. Todos iguales en el mismo nivel. No somos grandes. Uno no puede hacer a uno más grande que otro. Nunca se debe hacer eso. ¡No, señor! Pero todos somos seres humanos. No traten de interpretar las cosas. No traten de hacer algo más que vivir simplemente una vida apegada, dando todo el honor y la adoración a Jesucristo. ¿Todos entienden eso? Amén. De todo corazón. Ámenle. Lo harán. Yo le amo, porque Él a mí me amó y me compró la salvación allá en la cruz. Párrafo 119. ¡Alabado sea Dios! ¿Todos entienden completamente? ¿Todos creen? Recuerden, cuando comencé y dije, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Le ha revelado Él a ustedes su misericordia y su bondad. Amén. Recuerden, ámenle de todo corazón. Yo ahora voy a regresar a mi hogar. Estaré aquí de nuevo como a principios de junio, Dios mediante. Quizás si el Señor lo pone en mi corazón, quizás temprano en el verano, ya sea en junio o por allí, quizás temprano en el otoño, si el Señor tarde su venida, yo quisiera regresar y programar otra serie de 7 cultos para predicar las últimas 7 trompetas. ¿Les gustaría? ¿Les gustaría? ¿Orarán por mí para que Dios me ayude? Muy bien, hasta que nos veamos otra vez. Recuerden este himno. Yo le amo, porque Él a mí me amó y me compró la salvación allá en la cruz. Ahora quiero que inclinen sus cabezas. Quiero orar por ustedes antes que venga el pastor para despedirlos. Quiero orar por ustedes. Párrafo 120. Nuestro Padre Celestial, haz que la gente entienda, Señor. Estoy seguro que hay aquellos que no entienden. Pero Padre, haz que conozcan el objetivo y que entiendan, Padre, que es tu gracia hacia ellos por lo cual estas cosas fueron reveladas. Y yo te quiero agradecer, Señor, por el conocimiento de saber estas cosas que tú nos has revelado. Yo ruego que cada uno presente, todos los que han asistido a estos cultos,
Si hay aquellos que no creen, concédelo, Señor, que lleguen a ser creyentes. Yo ruego por todos aquellos que lleguen a escuchar los mensajes por la cinta. Y si esto llega, como sin duda ha de hacer, a hogares y lugares donde hay incrédulos que tendrán sus diferencias. Pero Padre, yo ruego por cada uno que antes de que hablen una sola palabra blasfema, que primero se sienten y escudriñen las escrituras a la luz de lo que ha sido dicho y luego que te digan a ti que verdaderamente son sinceros y que quieren saber si esto es verdad o no. Yo oro por ellos, Padre. Y ruego que estos que han estado de pie alrededor de estas paredes y por fuera y los que estaban en los automóviles, ruego por los niños y todos los que han asistido. Y así todos, Señor, yo oro por ellos. Y ruego que respondas a mi oración y que lo bendigas. Primeramente, Señor, que des vida eterna a cada uno. Ruego que ninguno de ellos se pierda, ni uno. Y ahora, Padre, no sabemos cuándo será este gran evento, pero cuando vemos estas señales apareciendo y los acontecimientos escriturales, eso anima a todo corazón, a nuestro corazón sobre medida. Y yo ruego, Dios y Padre, que nos ayudes. Ruego que ayudes a nuestro querido pastor, el hermano Neville. Llénalo, Señor, de gracia, poder y entendimiento para que pueda tomar este alimento almacenado y alimentar a los corderos de Dios. Señor, pido que alejes toda enfermedad de nosotros. Concede que cuando la gente se encuentre enferma, que se acuerden que la presente y toda suficiente sangre del Señor Jesús está sobre el altar como nuestra expiación. Y ruego que sean sanos inmediatamente. Y ruego que apartes de ellos del poder de Satanás que viene para desanimarlos o insistirles a formar sectas. Oh, Señor, mantén lejos de ellos todos los poderes del enemigo. Santifícanos en tu palabra. Concédelo, Señor. Luego, Señor, ruego que me ayudes a mí. Señor, estoy comenzando a decaer. Sé que mis días ya no pueden ser muchos. Y ruego que me ayudes, que yo sea sincero, Señor, y honesto y verdadero, para que así pueda llevar el mensaje hasta donde me es ordenado llevarlo. Y cuando llegue el tiempo de mi descanso, y yo llegue a la orilla del río y las olas estén pegando, ¡oh Dios! Concede que pueda entregar esta espada a otro, que la pueda manejar en una forma sincera, Señor, y que así lleve la verdad. Concédelo, Señor. Mientras tanto, ayúdame a ser fuerte, sano y valeroso. Ayuda a mi iglesia. Bendícenos aquí juntos, Señor. Somos tuyos. Sentimos ahora que tu Espíritu está entre nosotros. Creemos que responderás a nuestras oraciones, por cuanto nos sometemos a ti juntamente con tu palabra para servirte por 2 días que nos quedan sobre esta tierra, en el nombre del Hijo de Dios, Jesucristo, nuestro amado Salvador, y para su gloria. Amén. Dios le bendiga. Yo le amo de todo corazón, porque Él a mí me amó. Dios le bendiga, hermano Neville. La congregación sigue cantando, yo le amo. El hermano Neville les pide en oración. Párrafo 123, continuación del séptimo sello. Usted acaba de terminar de escuchar el original séptimo sello, ya que fue predicado en su totalidad en la noche del domingo 24 de marzo del año 1963 en el Tabernáculo Branham en Jeffersonville, Indiana. Hermano Branham no quería que esta grabación original fuera distribuida de esta manera al día siguiente, lunes 25 de marzo del año 1963. El hermano Branham fue a la habitación del motel del hermano Free Soldman y el hermano James Meyer, que estaban en ese momento a cargo de hacer las cintas. Hermano Branham dijo a estos hermanos, no quiero que este mensaje sea distribuido de esta manera. Después de escuchar el mismo a la cinta, dio instrucciones a los hermanos para detener la cinta en un punto determinado. Y en ese momento, inició del número del párrafo 261.
grabó una nueva porción de aproximadamente 20 minutos de duración que reemplazaron los párrafos originales del 261 al 374, y este mensaje editado se utilizó hasta 1966. Después del hermano Branham partió de nosotros, la junta directiva de la Asociación Evangelística William Branham acordó por unanimidad distribuir la cinta grabada en el tabernáculo con los párrafos originales. Hoy día hemos colocado la porción que fue redactada al final de este mensaje, que son los párrafos 377 a 414, para su discreción. Párrafo 124. Será una buena cosa que él no sabe nada al respecto, porque si supiera, entonces imitaría eso. Así obra él con sus artimañas. Así que, entonces Dios lo ha escondido de tal manera del mundo entero, aún del cielo, que no hay manera alguna de entenderlo, solamente a como Dios mismo lo quiere revelar. Ahora, quiero que noten en esta noche que en el sexto sello existe un propósito triple del sexto sello. Hubo un propósito triple con los jinetes. Párrafo 125, por último. Ha habido un propósito triple en todas estas cosas. Eso nos trae de nuevo al 3. Y nuevamente al 7. 7 sellos, 7 copas y por el estilo. En 3 y 7, que son los números de las matemáticas de Dios para revelar su palabra. Ahora, podrán notar, como por ejemplo con los jinetes, salieron 3 caballos, uno fue blanco, otro rojo y el otro negro, y luego en el cuarto caballo, pues era la mezcla de todos ellos. ¿Ven? Un propósito triple. Ahora, Dios hizo lo mismo. Dios hizo lo mismo cuando envió su león, lo cual era su palabra para combatir al anticristo. Luego vemos cómo envió al becerro durante el tiempo de la tribulación, el animal de sacrificio. Y durante ese tiempo de tribulación, eso fue todo lo que la gente pudo hacer. Trabajar como esclavos y ofrecer como sacrificio. Ofrecerse como sacrificios, perdón. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Y concluyendo también con la lectura de este glorioso mensaje, de este mensaje séptimo sello, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 24 de marzo del año 1963. Hermana Erika, por favor, en los párrafos 126 al 140. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, el séptimo sello, 126. Luego hallamos que en la próxima edad, que era la edad de los reformadores, que Dios envió la sabiduría del hombre, una cabeza como de hombre sobre la bestia, lo cual era el poder que salió en los reformadores. Ahora, ¿notaron esto? Todo. Con razón la gente hoy día vive como en un tiempo sobrante, como fue el tiempo de los reformadores, porque todavía lo están mirando en la manera eclesiástica. Lo están mirando de la manera como los seminarios lo han enseñado. Eso fue la manera de Dios allá en un tiempo, pero ahora ya hemos superado esa etapa. 127. Ahora estamos en la edad del águila, la revelación por ser revelada, la cosa entera. Ahora comparen esto con Apocalipsis 10, del 1 hasta el 7. Y veremos aquí en esta revelación, aquí en Apocalipsis 10, 1 al 7, que en los días cuando esté sonando el mensaje del séptimo ángel, eso debe concluir todos los misterios de Dios. Ahora también hallamos en esto que el sexto sello ahora está abierto. Fue con un propósito triple. Ahora, aquí están los propósitos. El primero es que las vírgenes fatuas tenían que pasar por el tiempo de la tribulación para ser purificadas. Tenían que ser purificadas de sus pecados de incredulidad y de haber rechazado el mensaje. Esto se logró con ellas en el tiempo de la tribulación. Vemos que ellas aparecen acá en Apocalipsis 7, allí entre el capítulo 6 y 7, donde había sido purificada y les había sido dado su vestidura. 128. Ahora, ella no es la novia,
pero es la iglesia, gente pura que quizás no tuvo oportunidad de recibir el mensaje o que de alguna manera fue cegada por estos falsos profetas y no tuvieron oportunidad. Sin embargo, son sinceros de corazón y Dios conoce sus corazones y aquí son purificados durante este tiempo. Noten que hay otro tiempo de purificación, el cual es para Israel. Cuando se reúne, ese es el segundo propósito. Dios purifica a Israel en el tiempo de la tribulación, de entre millones que se habrán juntado allá. Habrá un grupo seleccionado de 144,000 y ellos también serán purificados. Dios está purificando a Israel. 129. Noten, la tierra entera debe ser purificada. Será tal como la luna, las estrellas y toda la naturaleza será purificada. ¿Entiende de qué se trata? La tierra se está renovando, siendo purificada, preparándose para el milenio. El milenio ya viene y vean, todo lo que tengan cualquier suciedad tendrá que ser purificado durante el sexto sello. Ahora, ¿han notado? En la apertura de este séptimo sello también consiste de un misterio triple. Yo hablaré y he hablado que es el misterio de los siete truenos. Los siete truenos en el cielo abrirán ese misterio. Será justamente en la venida de Cristo, porque Cristo dijo que nadie sabía cuándo Él volvería. 130. ¿Notaron cuando los judíos le hicieron esa pregunta? Sabiendo cuando comparamos aquí en la escritura de Mateo 24 con los seis sellos. El séptimo sello fue omitido. Porque vean, Cristo dijo, solamente Dios lo sabe, ni aun los ángeles. Con razón no fue escrito, vean. Ellos callaron, nada aconteció en ese tiempo. Ángeles no lo saben, nadie sabe cuándo Él viene, pero habrá siete voces de estos truenos que revelarán la gran revelación en ese tiempo. Así que yo creo que para nosotros, que si no lo sabemos y si no seré conocido hasta ese tiempo, pero será revelado en aquel día, en la hora cuando debe ser revelado. Así que lo que nos toca es mantenernos reverentes ante Dios y servirle y hacer todo lo que sabemos hacer y vivir vidas justas, vidas cristianas. Ahora aquí vemos que nos ha sido abierto el sexto sello y lo vemos. Sabemos que este séptimo sello no puede ser abierto al público hasta que llegue a esa hora. 131. Ahora, ¿hubo alguna razón por la cual Dios permitió que tronaran esas siete voces? Porque eso tiene que venir, ¿ven? Porque hallamos que Cristo, el Cordero, tomó el libro en su mano y abrió el séptimo sello. Pero pueden ver, es un misterio escondido, nadie lo conoce. Pero corre paralelo con lo que Él dijo, nadie conocería su venida. Tampoco conocerían acerca de este misterio de los siete truenos. Entonces pueden ver, están ligados. Hasta aquí tenemos conocimiento hoy, porque el resto de ellos está todo abierto, pero esto no ha sido abierto. Pero sentado allí en el cuarto, escuché esto, o no es que lo haya escuchado, pero más bien vi que se abrió estos siete truenos. Ahora solo es hasta allí podemos llegar, hasta allí. Y ahora yo confío que cada uno de ustedes servirá a Dios y harán lo que es correcto. Y ámenle toda su vida y sírvanle, y Dios se encargará de lo demás. 132. Ahora tenemos en la terminación aquí ahora. Por la gracia de Dios, todos los misterios de los seis sellos que han estado sellados, y sabemos y entendemos aquí que el séptimo sello no será dado a conocer al público. Ahora, su venida, en la hora de su venida, cuando acontecerá la destrucción de la tierra. Como ustedes saben, allí dijeron, ¿cuál será la señal del fin del mundo? Allí en Mateo 24, es donde le hicieron esa pregunta. Él llegó a eso, les habló de Israel siendo arruinada como nación, en el versículo 31, en Mateo 24, 31. Pero luego comenzó con las parábolas. Luego pueden ver, de la higuera aprende la parábola. Cuando veáis que comienza a brotar, pues sabéis que la primavera está cerca. Y luego cuando veáis esto ocurrir, conoced que el tiempo está cerca. 133. Vean, Israel está reunido en su propia patria, pero noten, él omitió la revelación de este séptimo sello. Y acá, cuando el séptimo sello
Cuando lo abrió, también lo omitió nuevamente. Así que podemos ver que es un misterio por completo. Y por lo tanto, la hora todavía no ha llegado para que se diera a conocer el misterio. Entonces, hemos llegado hasta aquí. Y el resto de ello será dado a conocer alrededor del tiempo, cuando aparezca Jesús nuevamente sobre la tierra por su novia, a lo que llegue a suceder en ese tiempo. Entonces, hasta que llegue ese tiempo, todos oremos, vivamos vidas rectas, justas y cristianas, estando en la expectativa de su venida. 134. Y ahora, si esta cinta llegara a caer en manos de personas en alguna parte, no traten ustedes de formar algún ismo con esto. Lo único que ustedes deben hacer es continuar sirviendo a Dios, porque este gran secreto es tan tremendo que Dios ni permitió que Juan lo escribiera. Tronó, pero él, sabiendo eso, habiéndonos prometido que sería abierto, pero hasta este tiempo no ha sido abierto. 135. Y ahora estamos agradecidos con Dios por lo que nos ha mostrado. Yo he estado sentado allá en el cuarto por 8 días, y el mensaje que acabo de explicarles, muchos de ustedes lo entenderán, y yo les prometí que algo espiritual estaba ocurriendo todo el tiempo, y yo estaba seguro de que lo estaban pasando por alto. Y aquí está, es la vindicación absoluta de esta interpretación de las Escrituras siendo enviada de Dios. Porque aún antes de entrar en esto y que me fuera al occidente, un día por la mañana, como a las 10, el Señor me mostró una visión. Yo vine aquí y les expliqué lo que había visto, pero no sabía lo que era. Era una constelación de 7 ángeles. ¿Se acuerdan de eso? Está grabado en la cinta, señores. ¿Qué hora es? Pues bien, eso es exactamente lo que estamos viendo ahora. 136. Los 7 ángeles. Yo estaba en el occidente. Ustedes recuerdan, los mensajeros pequeños, ellos se fueron al oriente. Los segundos mensajeros, paloma, unas aves más grandes, se fueron al oriente. Y luego miré, estaban conmigo todo el tiempo. Ese fue el primer y segundo jalón. Ahora, el tercer procedió del occidente, avanzando a gran velocidad. Y ellos me levantaron. Eso era viniendo al oriente con el misterio de estos 7 sellos. Exactamente como dijo en el sueño de Junior Jackson, que el Señor me permitió interpretar para él. Por dentro de aquella pirámide había piedra blanca donde no tenía nada escrito. Por eso fue que yo tenía que ir al accidente para hacer contacto con el mensaje de estos ángeles, para luego volver aquí para revelar a la iglesia. Recuerdan que yo dije, las cosas próximas por suceder serán aquí en la iglesia exactamente. 137. Quiero que noten otra cosa que sucedió. Y si están escuchando la cinta, señores, ¿qué hora es? Notarán que un ángel en particular era muy destacado para mí. Los demás parecían algo ordinario, pero este ángel era un ángel destacado. Él estaba a mi izquierda, en la constelación en forma de pirámide. Y recuerden, fue en la pirámide donde estaba la piedra blanca misteriosa, que no tenía nada escrito. Y los ángeles me tomaron dentro de esa pirámide formada por ellos mismos, los misterios de Dios conocidos solamente por ellos. Y ahora ellos fueron los mensajeros que habían venido para interpretar esa pirámide, o el mensaje del secreto de estos 7 sellos que está dentro de la pirámide. 138. Ahora, el ángel a mi izquierda efectivamente sería el último o 7º ángel. Si lo contáramos de izquierda a derecha, porque él estaba a mi izquierda, yo mirándolo a él hacia el occidente y él viniendo hacia el oriente, estaría a mi izquierda. Así que ese sería el mensaje del último ángel, muy destacado. Recuerden como dije que tenía su cabeza alzada y sus grandes alas agudas y cómo voló directamente hacia mí. Ahora, eso es este 7º sello. Aún es una cosa muy notable. Aún no sabemos lo que es porque no ha sido permitida su apertura. Pero ahora cada uno de ustedes que han estado en los cultos han notado qué tremendo cultos han sido. Parecía que todos estaban en la orilla del asiento y con todos los que están parados aquí afuera desde la 1 y 2 de la tarde esperando que abrieran las puertas para conseguir asiento aquí al frente. Muchos estaban parados contra la pared con los músculos doliendo y todo. ¿Qué es?
ha sido el Espíritu Santo enviando a estos mensajeros, y ellos lo han estado revelando a nosotros. Y luego noten cómo todo ha ensamblado perfectamente con la palabra. 139. Y luego, para dejarles a ustedes saber qué es esto, que esto es la verdad, Él nos predijo hace como 2 meses o más antes de que sucediera. Cuando fui al accidente, al occidente, no sabiéndolo, regresé aquí con la interpretación tal como Él la dio. Ahora recuerden en la visión. Él no me dijo nada en la visión cuando me negó. Yo tenía temor de que iba a morir, matado en una explosión. Vean, ellos no lo podían hacer. La interpretación vino precisamente cuando tuve la necesidad de ello. Eso fue en el cuarto, y yo la di así como Él la dio. Ahora, vean, mis amigos, las visiones nunca fallan, siempre son perfectas, son exactamente la verdad. Ahora, la visión más la palabra, más la historia, más las edades de la iglesia y todo, queda ensamblado, así que verdaderamente puedo decir que hasta lo mejor de mi entendimiento y de acuerdo a la palabra de Dios y la visión y la revelación, la interpretación de esto es así, dice el Señor. Ahora, que el Señor les bendiga ricamente a cada uno, mientras nos ponemos de pie y entonamos este antiguo himno de la iglesia. Dios bendiga a cada uno. Amén. Esto marca el final de la porción del lunes de este sermón. 140. El hermano Branham añade estas 4 líneas tomadas del párrafo 374 de su mensaje del 24 de marzo de 1963. Y Dios le bendiga, yo le amo de todo corazón, porque Él a mí me amó. Dios le bendiga, hermano Neville. Dios le bendiga a todos, hermanos. Amén. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga en la lectura, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido con la lectura de este último sello, el séptimo sello. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 24 de marzo del año 1963. Y quede guardado en cada uno de vuestros corazones. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Es realmente para nosotros el privilegio más grande que Dios nos ha dado, el conocer estos mensajes de nuestro profeta Elías, que estaba guardado para sabios y entendidos, como dice Apocalipsis 17. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado en esta tarde y noche se titula: El mundo se está cayendo a pedazos. Predicado en Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos, el día 12 de abril del año 1963. Iniciamos este nuevo mensaje. Hermana Reina, por favor, en los párrafos 1 al 10. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Iniciando con la lectura del mensaje, el mundo se está cayendo a pedazos. Párrafo 1. Ciertamente es un gran privilegio estar aquí y estar escuchando estos tremendos testimonios de estos hermanos que están enamorados con nuestro Señor Jesús. Ahora todavía estoy gozando, como diría,
de la inspiración que recibí de uno de los mensajes de anoche. Desde luego, todos me inspiraron, pero este hermano en particular, pensando de sus pruebas, así como él probó a Jot, pero al final recibió doble. Y yo pienso que es maravilloso poder sentarnos y escuchar el testimonio de otro. Luego uno puede comparar su vida. Hace poco prediqué sobre eso allá en Phoenix, identificándonos con Cristo, identificándonos con Él en la Biblia. Si hubiéramos vivido en aquel día, ¿con cuál grupo nos hubiéramos identificado? Luego anoche, cuando el hermano Crow, creo que ese es su nombre, nos trajo el maravilloso mensaje de su propio testimonio. Hace poco estaba sentado allí con él y estábamos comparando los detalles de nuestras vidas. Ambos éramos bautistas y boxeadores formales y tantas cosas, y lo que ocurrió en las últimas peleas. Y entonces ciertamente me gocé con eso. Estoy agradecido que lo hayan grabado. Y ahora, en esta mañana, sé que tenemos un banquete o un almuerzo aquí para los ministros dentro de poco tiempo. ¿Qué dice? Sí, los varones. Y luego esta noche creo que el banquete es, sí, cualquier varón, ministro o laico. El hermano Demas Shaskarian dice, el almuerzo no es hasta las 12:30. 12:30. Eso es de aquí a 2 horas. 2 horas y media. 2 horas, ¿ven? El hermano Shaskarian es una persona muy simpática, él y su esposa. Hermana Williams, yo iba a decir algo, pero mejor no. El testimonio que el hermano Caras dio hace rato fue algo maravilloso. Por todo el tiempo que lo he conocido, es la primera vez que supe de eso, pero fue algo muy bueno. Aprendemos en todo, ¿no es así? Correcto. Entonces esta noche debo hablar sobre el tema, esta noche, Dios mediante, allí le crucificaron. Y ahora, para cambiar de posición antes de hablar sobre un tema, yo entré ayer a su ciudad por primera vez. Será la segunda vez que hablo aquí en Nuevo México. Tuve una reunión en una ocasión allá en Clashpan por algunas noches, pero nunca había tenido el privilegio de venir aquí a este bello lugar. Y me gusta llegar temprano y dar una vuelta y ver cuál es la necesidad de la ciudad. Ahora, nunca debemos llegar a una ciudad como ministros. Ahora, ustedes, hombres de negocios, esta es una convención. Ustedes están aquí para hablar de sus negocios, sus bendiciones y sus dolores, para compartir el uno con el otro. Eso está muy en orden. Pero como ministro de Cristo, uno viene aquí para investigar la condición espiritual. Y no venir aquí para ser visto u oído, sino venir para lograr algo, para glorificar a Dios y para traer un mejor entendimiento de Dios. Y ahora, he cambiado mi tema para esta mañana. Y antes de leer la escritura, ¿podríamos ponernos de pie para cambiar la postura por unos momentos para orar? Y ahora, antes de orar, si hubieran algunos que desearían ser recordados en la oración, ¿podrían levantar la mano? No importa lo que sea. Él sabe lo que tiene debajo de esa mano. Y yo tengo ambas manos levantadas. Inclinemos nuestro rostro mientras nos allegamos a Él. Nuestro Padre Celestial, somos un pueblo muy privilegiado al estar sentados aquí hoy en lugares celestiales en Cristo Jesús. Por un espíritu somos todos bautizados en este cuerpo singular. Y tenemos este privilegio de estar sentados aquí juntos, compartiendo las bendiciones de los testimonios de estos tus hijos. Y ahora, con la hora avanzada, no desearíamos entrar a este tiempo tan decisivo. Mi tiempo para hablar a este pueblo en forma nerviosa o pensar que tenemos que salir rápido.
pero rogamos que nos aquietes las mentes por unos momentos y que podamos escuchar atentamente para captar tus exhortaciones para nosotros y también tus amonestaciones. Y yo esperaré en ti, Padre, por estas cosas. Ahora rogamos que bendigas este capítulo de los hombres de negocio, estos hombres del Evangelio completo, que su testimonio aún pueda esparcirse lejos y amplio para la honra y la gloria de nuestro Señor. 7. Y ahora estamos contentos de saber que viene el tiempo cuando los reinos de este mundo llegarán a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y que nosotros reinaremos y gobernaremos en la tierra con Él por 1000 años. Estamos anticipando ese tiempo y escuchando a estos varones hablando de sus tentaciones y cómo fue que Satanás llevó a nuestro Señor a la cumbre del monte y en un momento de tiempo le mostró todos los reinos y gobiernos del mundo y se los ofreció, pero Él se las rechazó totalmente porque él sabía que algún día los recibiría por herencia. Amén. Y no nos fijamos tanto en las cosas que están ocurriendo así temporalmente ahora mismo, sino que enfocamos la vista en el final del camino, donde serán dados los galardones. Amén. Padre, rogamos en esta noche que hagas solemnes nuestros corazones ante ti. Mientras escuchamos, oramos que nos hables a través de labios mortales, que te podamos escuchar a través de oídos mortales. Luego, como resultado, podamos obedecer todo cuanto nos mandes. Estamos esperando en ti mientras leemos tu santa palabra, en donde se encuentra el fundamento de nuestra fe, en la palabra escrita. Y pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento. Y ahora, en la palabra, deseo que abran conmigo para leer algunas porciones de la Escritura. En particular, son dos lugares para algunas anotaciones que tengo escritas. Y deseo que esto sea como una lección de escuela dominical. Y así puedo hacer algunos comentarios por unos momentos, si lo permiten. Primero, en Deuteronomio 4. Deuteronomio 4, 10 y 11. Deseo leer estos versículos. El día que estuviste delante de Jehová, tu Dios, en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos, con tinieblas, nube y oscuridad. Y también en Hebreos 12:25. Leemos estas palabras en Hebreos 12:25. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos. 9. Ahora, estas son palabras algo raras para estar leyendo en un desayuno de hombres de negocio, pero que el Señor las bendiga y a nuestros corazones. Y ahora deseo tomar este tema. En esta mañana tenía en mi corazón hablar sobre un tema, sangre sobre el mensaje, pero me desvié de allí por alguna razón, no conociendo el porqué, pero deseo hablar del tema hoy en esta mañana. Algo raro para el título es El mundo se está cayendo a pedazos. Es un tema raro, pero siento dirigido a hablar de eso. El mundo se está cayendo a pedazos. Estamos ahora en lo que llamamos Viernes Santo o Viernes Santo de Dios. Yo no sé por qué lo llamamos así, Viernes Santo, pero estamos al comienzo de otra serie de días feriados. Son días santos que el mundo cristiano pone aparte
para celebrar en conmemoración de los grandes eventos escriturales que ocurrieron en los tiempos pasados, cosas tremendas que ocurrieron. Y ahora los usamos y hacemos un tiempo de celebración para aquellas cosas que han sucedido. Si Dios estuviera presente aquí en este mundo cristiano, en este tiempo, lo que se dice ser el mundo cristiano, me pongo a pensar, ¿cuál sería su actitud con respecto a nuestra manera de celebrar en conmemoración de estos grandes días y de los tiempos que han sido? Párrafo 10. Y los hombres se reúnen con la esperanza de descubrir algo. Desean saber y encontrar una solución o alguna clase de sistema o una cuerda de salvamento para mantener nuestro mundo intacto. Nosotros nos hemos congregado aquí en esta mañana con el mismo propósito. Los hombres se reúnen en distintos círculos para descubrir si algo anda mal. Todos sabemos lo que hay y algo anda mal en el mundo y debemos hacer el esfuerzo por descubrirlo. Y los hombres se reúnen en estas juntas para hallar cuál es la solución. Esto ha sucedido muchas veces en nuestro mundo, lo que llamamos cayéndose a pedazos. Estamos viviendo en el tiempo cuando nuestro no solamente nuestra nación, sino el mundo entero se está cayendo a pedazos. Parece que no hay nada que tenga el fundamento que pueda aguantar. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando, hemos iniciado en esta tarde un nuevo mensaje en este glorioso compañerismo. La lectura, el mundo se está cayendo a pedazos. Predicado en Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos, del día 12 de mayo de 1963. Continuando con la lectura en los párrafos 11, dice, hemos intentado distintas cosas. Hemos intentado educar el mundo a un entendimiento el uno del otro. Y hemos tenido distintos sistemas como la Liga de las Naciones, las Naciones Unidas, etc., para intentar traer un entendimiento a los hombres. El mundo cristiano ha intentado educar el pueblo a un entendimiento. Hemos tratado de denominarlos a un entendimiento. Y parece que estamos nuevamente a como siempre ha ocurrido. Todos los sistemas están cayendo a pedazos. Algo anda mal. Párrafo 12. Queremos pensar en esto seriamente por estos momentos que siguen. No lleguen ante esto simplemente como, pues fuimos y nos sentamos y tuvimos un desayuno y escuchamos algunos testimonios, etc. Pero de todo corazón, enfoquemos y pensemos en esto. Recuerde, es nuestra vida y no hay nada más importante que nuestra vida. No hay nada de mayor importancia. No importa cuánto ganemos en el mundo o qué tan famosos llegamos a ser, pero tenemos que llegar al final del camino. Y entonces es el tiempo cuando todo se conoce y tenemos que allegarnos a esto con toda sinceridad. Párrafo 13. Cuando personas en otros tiempos, cuando las personas intentaron buscar alguna manera de sobrevivir y se fueron con distintos sistemas, y la única manera de irse con algún otro sistema, aparte de lo que Dios ha decretado, es apartarse de su palabra. Los hombres en otras edades han hecho eso. En tiempos pasados, todos intentaron apartarse e intentaron controlar el mundo y formar un sistema político y diferentes cosas para controlar y mantener el orden del mundo. Y para hacer eso, tienen que desviarse del plan de Dios tiene para hacerlo. Ven, Dios tiene una forma de mantener todo esto en orden. Y la única manera en que el hombre puede adoptar otra forma es apartarse de la forma original. Párrafo 14. Vean, antes de que pudiera haber una mentira, tenía que haber una verdad de donde pudiera salir la mentira, porque una mentira es la verdad pervertida. Todo pecado es justicia pervertida. El pecado no es más que eso. Vean, el diablo no puede crear ninguna cosa. Él pervierte lo que Dios ha creado. Hay un solo creador, y es Dios. Una mentira es una verdad pervertida.
El adulterio es una perversión del acto correcto, y cualquier cosa errada es lo correcto que ha sido pervertido. Párrafo 15. Por lo tanto, el tomar algún otro sistema de mantener orden en este mundo, aparte del sistema de Dios, es una perversión. Y cualquier cosa pervertida tiene que tener un fin, porque todo lo que tuvo un principio tiene un fin. Son las cosas que no tuvieron principio las que no mueren, y no tiene fin. Y hay una sola cosa que no comenzó, y ese es Dios. Por lo tanto, la única manera de vivir eternamente es de tener la propia vida de Dios en nosotros, la cual es vida eterna. Y Dios se separó entre nosotros y nos ha dado su Espíritu como hizo allá en Pentecostés, lo cual fue visto en símbolos de fuego, de la columna de fuego, que se separó entre el pueblo para así dar de su propia vida al pueblo. Y por este medio, la mente de Cristo debiera estar funcionando entre nosotros. Párrafo 16. Y Dios es la palabra. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Y todavía sigue siendo Dios, correcto, es la palabra. Y cuando nos alejamos de la palabra, entonces nos hemos apartado de Dios. Jesús dijo, si permanecéis en mí, allí está el misterio, allí está el secreto. Si permanecéis en mí y mi palabra en vosotros, pedid lo que queréis. Juan 15:7. Ven, la idea primordial es que la palabra de Dios tiene que permanecer aquí. Uno no puede meter a la fuerza los credos y los ismos, etc., y tomar los dogmas y mezclarlos con la palabra de Dios y pensar que Dios lo va a honrar. Tiene que ser absolutamente la palabra de Dios, pura y no adulterada, y eso es todo. Eso es todo. Dios no se puede mezclar con ninguna cosa pervertida. Él es totalmente Dios. Párrafo 17, por último. Ahora, siempre y en todo tiempo hemos tenido estas cosas. Personas que han intentado pervertir la palabra de Dios y tomar otro tipo de sistemas. Y después de un largo tiempo, ellos descubren, igual como nosotros aquí en 1963, que el mundo se está cayendo a pedazos, ¿cierto? Porque no puede sostener. Así como dijo Daniel con respecto a su visión cuando le dio la interpretación al rey, que así como el barro y el hierro no se pueden mezclar, tampoco se puede mezclar la palabra de Dios con ninguna otra cosa. No se puede. Tiene que ser la palabra, más nada. Amén, hermanos y hermanas. Recordando, estamos lecturando un nuevo mensaje titulado El mundo se está cayendo a pedazos, predicado en Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos, el día 12 de abril del año 1963. Continuando con la lectura, hermana Erika, por favor, en los párrafos 18 al 24. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar el nuevo mensaje. El mundo se está cayendo a pedazos, del año 63-04-12. Párrafo 18. Ahora, hallamos que la política se había apoderado del mundo en los días en que vivía Noé. Y también el programa educacional y el gran mundo de comercio de aquel día se había desarrollado a tal grado que hubo la construcción de edificios y las pirámides y el esfinge. Cosas que de ninguna manera podríamos construir hoy en día. Si alguien ha estado en Egipto y haya visto las pirámides y cosas, no tenemos nada hoy para construir algo semejante. No, pero es que en cuanto a la educación estaban más adelantados de lo que estamos nosotros, estaban más adelantados en la ciencia, pero se dieron cuenta que el mundo se comenzó a caer a pedazos y Dios les envió un mensaje, pero lo rechazaron. Y era un mensaje muy sencillo, entregado por un sencillo agricultor, pero lo rechazaron y lo desecharon, y su mundo se cayó a pedazos. Exactamente, lo mismo ocurrió en Sodoma, en el tiempo de Sodoma, cuando la inmoralidad estaba avanzando. Y construyeron ciudades y cuanto más, pero sucede que Dios les envió su cisterna y lo rechazaron, y todo se les cayó a pedazos.
Así siempre sucede. Ahora, lo mismo existe en el día de hoy. Estamos en un día igualito a como fue, Jesús dijo, como fue en los días de Noé y en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. Lucas 17, 26 hasta el 30. La cosa entera se está desmoronando y cayendo a pedazos. Es que esta está edificada sobre arena y tiene que venir para abajo. Y hallamos que existe hoy un tiempo tremendo como hubo allá. 19. Y en el tiempo de la vida de nuestro Señor Jesús, en los primeros días cuando nació, hallamos que ese mundo se estaba cayendo a pedazos en aquel día. Cuando Él nació en este mundo, hallamos que el mundo religioso, cuando es mi deseo hablar esta noche sobre la crucificación o algo por el estilo, ellos, hallamos que los judíos habían contaminado a tal grado el sistema que Dios les había dado en su palabra, que ya no había nada de sinceridad en sus sacrificios, aunque los estaban guardando al pie de la letra. Ellos ofrecían su sacrificio, cuando los judíos, 20. No había nada que fuera más dulce que cuando Dios aceptaba el sustituto. Cuando el hombre había pecado y Dios aceptaba el sustituto, Él se mostró tan lleno de gracia al aceptarlo. Cuando el judío venía por el camino con su becerro o su corderito para ofrecerlo en sacrificio y lo hacía de lo profundo de su corazón, era una gran cosa, pero con el tiempo llegó a ser una tradición familiar. Iban y ofrecían el becerro y decían, pues, está llegando la hora del sacrificio, así que iremos y ofreceremos el tal becerro. Y llegó a ser una tradición. Estoy casi persuadido a creer que eso es lo que ha sucedido con nuestro sistema cristiano, que en nuestras diversas denominaciones y sectas que se dicen ser cristianas, hemos llegado a este lugar en donde aún nosotros los pentecostales. Y recuerden que la medicina es para la familia. Y nosotros, los pentecostales, no estamos enredando en eso. Y nos hemos alejado. 21. Todo el mundo pentecostal se está cayendo a pedazos. Todo el sistema de metodista, bautista, presbiteriano y todo el sistema religioso por completo se está cayendo a pedazos. Lo vemos. Sabemos que es la verdad. Nuestro mundo nacional y político se está cayendo a pedazos. Las cosas enteras están a su fin. Como dijo Isaías, ha llegado a ser lleno de llagas podridas. El cuerpo por completo ha llegado a una condición corrupta. Algo tiene que suceder y será algo mucho más allá de cualquier sistema o entendimiento formulado por el hombre que lo tendrá que traer de nuevo a sus condiciones correctas. Yo sé que este es un cuadro muy feo, pero es la verdad. Tenemos que ver las cosas exactamente como son y no hay necesidad de darle otra apariencia a las cosas, sino más bien hablar claramente y decir la verdad al respecto. Lo que es correcto y lo que es errado, ¿ve? Tenemos que mirar las cosas. 22. Y vemos las naciones hoy en día, nuestras vidas políticas y vidas nacional, están podridas hasta la médula. Está todo lleno de cosas, la corrupción de la televisión, de toda clase de chistes sucios, inmundos y cuentos y ante nuestros jóvenes. Y las escuelas están tan corrompidas, qué cosa. Yo soy de Arizona. El otro día yo estaba en una de las grandes escuelas y vi a todas esas muchachas y los jóvenes allí en ese sitio, haciendo de todo. Dije, ojalá nunca tenga que enviar uno de mis hijos a tal lugar como ese y a tal grado de corrupción. Sin embargo, se llama América. El peor comportamiento que yo jamás he visto ha sido con americanos en distintas partes del país. Siempre estamos hablando mal del otro país. Conviene barrer enfrente de nuestra puerta primero, antes de hablar de otros. Y nosotros, los pentecostales, también nos conviene barrer enfrente de nuestras puertas, antes de hablar de los presbiterianos y los bautistas. Porque nuestro sistema está igual de corrupto y se está cayendo a pedazos, igual como el de ellos. ¿Ven? Es que estamos viviendo en ese día. 23. Y ahora queremos recordar que en aquellos días cuando nació Jesús hallamos que tenía un sistema semejante. Les faltaba la sinceridad, solamente iban y llegaban a ser judíos con la circuncisión del acto de lo, perdón, con la circuncisión al octavo día. Y con eso ya era judío. Tenemos lo mismo hoy. Los llevan a la iglesia y bautizan a los niños
y de repente pertenecen a esa iglesia. Y cuando uno les pregunta si son cristianos, sí, yo soy cristiano, soy americano. Es una ocasión de una línea de oración. Le pregunté a una dama, ¿es usted cristiana? Respondió, quiero que usted entienda, yo enciendo una vela cada noche, como que eso tuviera algo que ver con el cristianismo. Uno dijo, pues yo soy fulano de tal, yo pertenezco a la presbiteriana y soy esto, pero eso aún no significa nada, eso no es más que ponerle una marca a una vaca. Se le puede poner la marca Hereford a una vaca corriente, no importa nada, eso no cambia lo de adentro de esa persona. Uno es lo que es por razón de su nacimiento, lo cual está en Cristo. ¿Ven? Es que tenemos estas marcas, etcétera. Es que tenemos a las cosas enteras en un sistema y en un enredo. 24. Y hallamos que existía lo mismo en el tiempo de la vida del Señor Jesús, mientras pensaba de presentar su vida, desde su nacimiento hasta su ministerio. Luego esta noche su crucifixión. La cosa entera había comenzado a romperse, había invalido la palabra por medio de sus tradiciones y por lo tanto el mundo entero se estaba cayendo a pedazos. Toda nación estaba buscando a alguien o algún sistema que le pudiera socorrer y mantenerlos unidos. Estaban corrompidos a tal grado que sabían que no podían continuar como iban y estaban buscando algo que los mantuviera unidos. Y si ese no es el cuadro de nuestro mundo hoy en día, yo no conozco nada del mundo. Así es exactamente, es un cuadro de nuestro mundo hoy día. Todos están buscando un sistema o algo que sirva para mantenernos unidos. Es un cuadro de hoy día. Estaban buscando un sistema o algo que los guardara para que no se cayeran a pedazos. Así como fue allá, es igual hoy, nuevamente, se ha repetido. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Párrafo 25. El mundo religioso de entonces estaba buscando un Mesías prometido. Los judíos, todos siendo creyentes firmes, dirían, sí, por 4,000 años hemos estado esperando un Mesías y creemos que él viene, ciertamente lo creemos. El mundo político de aquel día estaba buscando un Mesías y todas las demás naciones, cada una, estaban buscando el Mesías. Cuando él llegó, hicieron con él igual como hicieron en otros tiempos. Estaban buscando algo que los mantuviera unidos allá en los días de Noé. Y cuando Dios les envió un mensajero, ¿qué pasó? Lo rechazaron. En todas las edades lo han buscado. Así sucede. Dios se los envía y ellos lo rechazan. ¿Y por qué? Es que no cuadra con su gusto. ¿Ven? No lo quieren de la manera que Dios lo quiere enviar. Ellos lo quieren a su propio gusto. Lo tienen todo calculado como es que deben ser, y si no llega de esa manera, entonces no es de Dios, ¿ve? Siempre ha sido así. 26. Y es lo mismo hoy. No llega conforme a nuestro gusto teológico, pero viene por la vía del poder de la demostración, de la manifestación de la promesa de Dios para la edad. Exactamente. Sin embargo, así como fue allá, lo rechazaron. Lo rechazaron allá y lo rechazaron hoy porque no cuadra con la expectativa del día, según la manera la gente lo está esperando. 27. Dios tiene una expectativa. Dios sabe lo que va a suceder por cuanto él es infinito. Así que nada está fuera de orden. Todo va corriendo perfectamente bien porque él es infinito. Y él puede predecir el final desde el principio porque él es el Dios. No piensen que Satanás le está ganando en alguna forma a Dios. Oh, no. Oh, no. Todo está obrando con el fin de desplegar sus atributos. Eso es todo. ¿Cómo puede ser que un gran Dios infinito, quien conoce todas las cosas y ha permitido todas las cosas, simplemente son los atributos de Dios siendo desplegados? Y usted mismo está desplegando la vida suya para un lado o el otro. Esa es la razón que han entrado en nuestro sistema y ellos pueden aceptar cualquier cosa por ser un sistema. Es porque se han apartado de la forma original y creativa que Dios proveyó. Algunas veces su manera de enviar las cosas no cuadra con nuestro gusto,
Me pongo a pensar si Dios hoy mismo respondiera a nuestro clamor por nuestro Mesías, por el cual hemos estado clamando. Me pregunto si haríamos lo mismo como hicieron allá, ellos allá. 28. Ahora todos estamos buscando algo. Eso lo sabemos. Cada quien está buscando algo. He estado escuchando esta congregación. Escucho a los hermanos de negocio. Voy con los ministros, voy con las distintas denominaciones. Cada quien está esperando algo. La nación, escuchando los discursos políticos, están esperando que algo aparezca en escena. ¿Qué es? Yo lo escucho con los hombres cristianos de negocio. Lo escucho en las convenciones. O el gran tiempo que está a la mano. El gran tiempo que está a la mano. Ahora, recuerden ustedes, vendrá de una manera completamente diferente a lo que están pensando que va a venir. ¿Ven? No será así como están pensando. De ninguna manera. Nunca ha sido. ¿Ven? 29. Y nuestro mundo político hoy, nuestro mundo religioso están exactamente igual a como estaban en los días de la primera venida del Mesías. Está contaminado, el sistema entero está podrido, nuestra política no podría ser peor y nuestra religión, yo no sé cómo podría ser peor a como está hoy, ahora mismo. La cosa entera está corrompida, nuestro mundo político, los sistemas hechos por el hombre y las modas. Es que deseamos todo para que podamos estar acomodados y jubilarnos para que la vida sea fácil. Pero la intención no fue que la vida fuera fácil, la vida es una lucha. Cualquier cosa que tenga vida está luchando. Miren los árboles, cómo es que luchan. Miren todo lo que tiene vida. Es una lucha y cuando optamos por un sistema que nos concede la vía más fácil, entonces estamos errados y sabemos que algo anda mal. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. Por el tiempo estamos concluyendo con este glorioso compañerismo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con la lectura de este glorioso mensaje titulado El mundo se está cayendo a pedazos, predicado en Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos, el día 12 de abril del año 1963. Agradeciendo a Dios y a todos ustedes, nos despedimos con una oración. Muchas gracias, Padre Celestial, por habernos permitido una vez más, Señor, entrar en la escena de tu palabra. Mensaje glorioso que nos ha tocado vivir, un tiempo maravilloso, Padre, como dice este mensaje, el mundo cayéndose a pedazos, pero es tu palabra, restaurando ya, porque aquí tiene que suceder todo, Padre amado. Aquí mismo debe suceder el rapto, Padre, el cambio de estos cuerpos mortales de inmortalidad, oh Padre. Señor Dios Todopoderoso, mientras estamos aquí en esta tierra, permite seguir, Señor, caminando por esa sendero, Señor, que tú nos enviaste, oh Padre. Muchas gracias por ese privilegio que tú nos has dado, Señor, en esta tarde y noche. Si hay un día más, oh Padre amado, el día de mañana regresaremos para tener este glorioso compañerismo. Contentos, alegres y felices, porque es tu palabra perfecta, dador de toda dádiva, Padre amado. Muchas gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Este tabernáculo se deshiciere, tenemos otra eterna esperando en los cielos. Él dijo: me voy para preparar un lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. Yeah.
esa morada que hizo para ti y para mí. En este cuerpo gemimos, anhelando ser revestidos de nuestro nuevo cuerpo celestial en los cielos. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, sorbida será. Este viejo manto de carne a cambio de otro eternal en los cielos. En la resurrección, a la final trompeta, un cuerpo glorificado tendremos como Jesús. Este viejo manto de carne a cambio de otro eternal en los cielos. En la resurrección, a la final trompeta, un cuerpo glorificado tendremos con para ti y para mí, esa morada que hizo para ti.